Ahora, estos son los principales títulos aquí en la mañana de cada día. Continúa la controversia. Hoy debe sesionar la Junta Departamental de la Gobernación de Guairá y se espera que sea una tensa jornada. Por otra parte, gobernadores de varios departamentos expresaron su apoyo a Rodolfo Frickman. Feminicidio en Capiatá, un nuevo caso de feminicidio engrosa la luctuosa estadística de crímenes de género en Paraguay. Esta vez en Capiatá, un hombre alcoholizado mató a golpes a su pareja y ahora está siendo buscado por la policía. Prisión domiciliaria. La justicia otorgó prisión domiciliaria al sacerdote que fue imputado inicialmente por coacción sexual y violación. Ahora la calificación es acoso sexual, por lo que el religioso estará privado de su libertad en la casa de reposos. Emaús. Barra tomado de rehén, el caso que Mario Bracho nos presentaba ayer a la mañana. Rivalidad entre barras. Apareció el olimpista que había sido tomado de rehén por hinchas del club Cerro Porteño. El joven fue reportado como desaparecido. Sin embargo, luego se supo que estaba detenido en una comisaría por un hecho delictivo. Sandro Ávila cuenta con varios antecedentes. Hola, 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 buen día. Buen día, hola. Buen día. ¿Cómo estás? Viernes. Viernes, llegamos al fin de semana. Sí, sí, señor, completamos la semana. Y lo mejor de todo es que llegamos completo. Creo. Sí, sí, estamos enteritos, yo te veo enterito. Pero yo, ahí estamos. Pero súper bien, contentos de poder completar la semana, arrancando un nuevo mes, sí. Fin de semana con súper clásico, mucho calor ya para empezar. Mira qué lindo, 27,4 ya para arrancar 27, nomás. 27, sí, va a ser una jornada calurosa, pero una jornada linda. Ahí tenemos las imágenes de cómo se muestra a esta hora de la mañana. Asunción, capital de la República del Paraguay, todavía no amanece. Pero mucha gente ya está arriba, comenzando su jornada laboral. ¿Sabes por qué está más lindo el día? ¿Por qué? Porque está nuestra princesa, la más linda de todas. Hola, María, buenos días. Buenos días, qué piropo. Buenos días, Yolanda. Buen día, Diego. Buen día, Michelin. Buen día, segunda para princesa. Aquí vos tenés... perdón, María. No digo más nada. Ella ya dijo que yo soy la princesa. Bueno, buen día para toda nuestra teleaudiencia. Y sí, puede hacer calor, frío, ¿sabes? Pero es viernes, pues. Claro. Cuando es viernes, me importa un ritmo que... y una sensación diferente. Sí. Todo a gusto. Todo a gusto. Sí, sí. Gracias, María. Hasta despertarse a esta hora. Claro, nos despertamos con todo el ánimo, ¿verdad, Michelin? Buen día. Buen día, Yolanda, Diego, María, todo el país. Gracias a Dios, es viernes. Arriba ese ánimo y todo lo mejor desde la mañana de cada día. Hoy tenemos una máxima pronosticada de 34 grados. Vamos a los datos actuales, señora, señor. Temperatura 27 grados 4, humedad del 71%, el cielo está despejado. Viento del nor-noreste a 14 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy caluroso, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínimo 26, máxima de 34, la probabilidad de lluvia 20%. Las perspectivas para mañana sábado, el fin de semana. Extremadamente caluroso, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos variables luego del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 25, máxima de 36 y la probabilidad de lluvia 10%. Y a partir de ahora, como todos los días, habilitamos nuestro chat TV 9099 para interactuar con la mañana de cada día. Sus mensajes al 9099. Y voy a decir algo, Yolanda, Diego, algo que nunca se dijo. Sí. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Ah, estoy viernes, Michelin. Muy bien. Así estamos, ¿eh? Quédense con nosotros. Bueno, vamos al desarrollo de las noticias. La información nos traslada hasta el departamento de Itapúa, en la zona de Obligado. Luego de 2 años de espera, se cumplió el desalojo de las familias que ocupaban la escuela agrícola San Benito del distrito de Obligado. El gran operativo fiscal y policial involucró a más de 400 personas. Y tenemos que hablar del conflicto que se genera por las vías del tren. Es así. Hace tiempo que se viene dando precisamente este inconveniente. Disputa entre vecinos por la ocupación de un espacio en las antiguas vías del tren. Todo se debe a la instalación de una casilla al costado mismo de la vía férrea, a pocos metros de la calle Lombardo. Según denuncian, anteriormente era un modesto negocio que fue creciendo y hoy se erige como toda una construcción que incluye chapas, cemento, ladrillos. Por su parte, el presidente de Ferrocarriles del Paraguay negó categóricamente que exista un permiso para ocupar ese sitio.
La historia de la viuda negra está llamando muchísimo la atención porque ayer se produjo la detención de otro cómplice de la viuda negra. Y atención, porque Joel Esteban Servián declaró que Gladys Garay fue quien asesinó a su pareja, Juan Antonio López. La esposa de la víctima habría planeado el homicidio para cobrar un seguro de vida de 300 millones de guaraníes. Servián Leite es el tercer investigado en este caso de homicidio. Dijo, ella fue. Sí. Ella fue la que lo mató. Picana eléctrica de por medio, como para controlarlo. Sí, y después el bisturí en el cuello. Bueno, acá estamos. Jorge. Jorge. Y todo lo que le... No, y aparte la jerarquía que le dan los dos. Sí. Otro nivel. Vamos a estar con esto y otros temas, obviamente, hoy aquí en nuestro espacio en la mañana, Gaby. Gracias, Jorge. Seguimos con más temas. Hablando de esto, hablemos de barras bravas. Queremos que sea una jornada tranquila la del domingo, pero hay antecedentes no tan buenos. Jorge Gabriel Moreno Godoy y Braulio Esteban Brites Martínez fueron imputados por el hecho punible de homicidio doloso. Ambos estarían conectados al crimen del hincha luqueño Edgar Iván Jiménez Penayo, de 20 años, ocurrido en la noche del 17 de febrero pasado. Según investigaciones, Edgar Iván militaba en la barra Chancholigans, que emboscó a los aficionados del otro grupo denominado la Barra de Luque, cuando estos últimos bajaban de un ómnibus al regreso del encuentro futbolístico ya citado. En la batalla campal hubo una balacera que derivó en la muerte del joven. Y hablemos ahora del hospital geriátrico de San Bernardino. Ustedes recuerdan que se había hablado de una cantidad importante, del diseño, de todo lo que va a proporcionar. En ese sentido, en unos días más, el centro residencial especializado en atención y apoyo al adulto mayor, situado en el ex Casino San Bernardino, comenzará a recibir sus primeros moradores. El establecimiento fue inaugurado en diciembre del año pasado y albergará a 175 jubilados y beneficiarios del IPS. En esta primera etapa entrarán 50 personas mayores de 70 años. El centro residencial cuenta con 93 habitaciones para dos personas cada una. Baño privado, cocina y lavandería, así como comedor, salón auditorio, biblioteca, piscina y quinchos. Asimismo, dispone de plazoletas para esparcimiento, cuatro ascensores y rampas de emergencia, sala de informática, danza, manualidades, teatro y canto. Vamos a los diarios a ver qué nos dicen títulos principales a esta hora de la mañana para el primerísimo primer turno. ¿Qué nos dice ABC Color? De nuevo a la carga por enmienda para el Recutuc, artistas y luguistas con votos de llanistas. Afirman tener acordado el 90% del proyecto de ley que requiere mayoría simple en ambas cámaras. La Constitución establece que la reelección solo puede aprobarse por reforma, pero no les importa. También es inconstitucional tratar un tema ya rechazado antes que transcurra un año calendario. Oficialismo asegura que de correr enmienda, HC renunciará al cargo 6 meses antes, es decir, mes de octubre. Foto principal, millonarias demandas a SACIR en Chile. La compañía a la que el MPC quiere adjudicar la alianza público-privada del aeropuerto Silvio Pettirossi soporta una veintena de demandas, incluida una del BBVA, por daños causados por el desborde del río Mapocho en Santiago en el 2016. Una investigación reveló que obras mal ejecutadas en la autopista Costanera Norte causaron la inundación. SACIR también tiene malos antecedentes en España, Panamá y Colombia, denuncia ABC. En otros títulos, diario Última Hora, bonos, Senado espera a gesto de Cartes para salvar crisis. La Cámara Alta quiere que el presidente diga que respetará sus atribuciones. Senador Amarilla presentó un proyecto de ley para que títulos a emitir este año tengan venia del Congreso. Falta más apoyo legislativo y aún no se tratará en plenaria. La foto principal, plan, una computadora por niño en riesgo por desidia por culpa del MEC. Educación cuenta con 2.6 millones de dólares desde hace 2 años y no los usa para comprar 4.336 laptops para seguir con este programa. Veamos qué más tenemos. En deportes. Sí, superclásico, claro que sí, superclásico, señores. El domingo en el Defensor es a las 18 horas. Ahí están los arqueros Diego y Anthony, quienes se estarán ocupando sus respectivos puestos como titulares. Se alista el capitán. También habla de Rodrigo Rojas, mejor potencial, se alista el mejor potencial del capitán en resguardo.
Hablamos de Rodrigo Rojas, el árbitro y piletero, se juega con corazón, en fin, son los títulos del diario ABC en su contratapa referente a este superclásico que está marcado para el domingo a las 18 con arbitraje de Ever Aquino, cuestionado por la dirigencia de Cerro Porteño. Este será el tercer superclásico de Ever Aquino, los dos primeros ganó Olimpia. El diario Última Hora nos dice esto: en Olimpia, a pesar del duro golpe, Roque está para arrancar el clásico. También nos dice, Cerro prepara lo mejor y Nelson Aedo estará disponible el domingo. Los grandes se ponen a punto, nos dice el diario Última Hora. Junta Municipal ruega jugar sin violencia y me parece muy bien que todos estén apostando a la no violencia. Miembros de la Junta Municipal de Asunción estuvieron ayer reunidos con los diferentes sectores involucrados en el clásico entre Cerro y Olimpia y solicitaron jugar en equipo y sin violencia. Esperemos que así sea. Bueno, son algunos títulos. Gracias, Jorge. Vamos a compartir a las 6 los títulos completitos. ¿Qué tal? Mario Bracho. Mario. Buen día. ¿Todo bien o más o menos? Un montón de temas y uno de los más importantes. Imágenes de apoyo, por favor. Uno va a estar de acuerdo con esto y más de uno no va a estar de acuerdo con él. Ahí está. Mirá lo que es. Tras asaltar a un estudiante en Mariscal López y Cerro Corá de Limpio, Gilberto Estigarribia y Marcos Brites iniciaron su rápida huida, pero con tremenda mala suerte que chocaron a un automóvil ahí a metros nada más, cayendo ambos al pavimento con lesiones leves. Intentaron huir a pie, pero los testigos del asalto a la estudiante lo acorralaron, los detuvieron. Y tras una sesión de golpes, tratando de dominarlos, tampoco se dejaban dominar ellos, fueron entregados a la policía. Sí. Qué pena que jóvenes estén en este tren de cosas, ¿no? Y la gente cansada. La gente ya hastiada. Una de las personas ahí presentes le decían a los que lo atraparon, déjenlo, por favor, no lo golpeen. Ah, y si es tu hija, el famoso debate. Y si te toca a vos, vos sos la víctima. Moto. Y ya hubo muchos casos así, Mario, en que la gente ya... Vos mismo vas a pegarle si es tu hija la víctima. Sí. Y la agarraron así hasta que llegó la policía. Exactamente. Bueno, es uno de los temas más importantes que vamos a destacar y lógicamente el debate está planteado, ¿no? Sí, claro, pues está por un lado el que dice, bueno, le están ayudando a la policía, ¿verdad? Porque la policía nunca llega, entonces esta gente la ayuda. Pero están también los otros que te dicen, no, claro, a la justicia por manos propias, ¿verdad? Claro, es difícil lo que la policía esté en un lugar donde estos accionan porque ellos no van a accionar donde está la policía. Claro. Ahora, buscar los lugares donde no hay presencia. Pero si vos estuvieses cerca, haciendo rondas todo el tiempo, haciendo tareas preventivas, pues vas a llegar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero si no, se complica más. Los vecinos. Sí, sí, sí. Bueno, y así rápidamente adelanto una historia muy triste, por cierto, la de Zulma González. 56 años, no pesa ni 20 kilos. No. Sí. ¿Cómo? Hay que ayudarla. Es 20 kilos, mi hijo de 5 años tiene 25. Tu hijo de 20 años tiene 5 Perdón, de 5 años, de 5 años tiene 25 kilos. Tiene 25, ella tiene 56 y no llega a 20 kilos. ¿Desnutrición? Terrible. ¿Puro hueso? Sí, una serie de situaciones. Qué bárbaro. Bueno, Mario, te esperamos. Dale. A ver si podemos ayudar. Mientras, Diego, de esta mañana comienza a amanecer, pero ha charlado nomás. Sí, todo está concatenado con esa frase. Vamos a rapear. ¿No podemos hacer el programa a la tarde o qué? Sí, que pero te invento otra canción. Comienza a la tarde. Qué lindo. Besos. Qué a Perla, nuestro abrazo. Bueno, vamos. Terrible esto. ¿Quién más que yo y quién más que de repente usted, amigo televidente, conoce cuando mamá está enferma? Y lógicamente eso preocupa, deprime, pero cuando mamá está ya con un avanzado problema y le llevas a todos los médicos, a todos los hospitales y te dicen, no, ella tiene que comer nomás, ella está. Sí. Y está en esta situación es terrible. Es la historia de Zulma. Bueno, ¿se pondría coña crees? Soy Miguel Acerera. Doña Miguela, sí. ¿El apellido? Tú González. ¿Dónde? Soy Elvira. Doña Elvira. ¿Dónde invitas? Carlos Javier González. Bueno, otro cante de vino sí, sí. De Subigo. Sí, sí. Te mango y problemas. Allá un año y mismo no iba a pensar, si ya, japa, y tenemos el hospital, mi hija la comía, mi ella gasta pama, ya. No lo suelo subir más, Mario. Ja, si ni cuál, vamos a correr, vete a la hospital por hospital, acá, un día, dos días, mira, los ojos, ya no llegan a ese, more. ¿Y cómo se lo primero, nada, le cogí y depresiva.
Ja, cuando yo catamacho y corejo, anorexia, no sé qué. Ja, no quiero usted ve, mejor ya. Sí, no. Permiso. La situación, señor. Sí, Mario, ja. ¿Usted, güey, va a ir de ahí? Sí, ja. Yo ya casi, lento, ya se ya la mala depresión, ya ahí en tratamiento, ahí 6 meses. Así en San Jorge, ve. Pues ya, en Angolán de Sur, mi amor. Sí, ja. A ver, ya se ve. Oye, a él consciente y ponerle por el cuerpo, ya no. ¿Se cogerá? ¿Va, se cogerá? Zulma González. Doña Zulma. Hola. Va, ella va. Va, te cogen. ¿Qué te pedías, va, el aporte. Al pelo. ¿Eh? Al pelo. Va, ¿eh, con la llevo andé? De cuay. De cuay. Como no quisiera hacer doctor. Peor es Juan, con la doctor. Ojalá la opillai, güey, la va la güey, escoba, lleva. Como no quisiera hasta hacerme con la doctor. Ah, era hasta. Porque eres iba y te iba, de y te iba. Se me embuciera hasta los ojos, dije yo, hice a ver, ya hasta la doctor, pero como no dice. Ya, 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 o la problema, ya, siempre ya soluciona. Ya, 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 carúa. Ya, carúa. Sí. ¿Eh? La papa, leche. ¿Eh? Y leche. La leche. Pira el cuen. Mi. Mira la llave. Ajá. Sí. Ah, llevan. Al menos voluntad parece que hay en ella. Sí, en voluntad hay, pero no, ya no carbuena, casi 6 meses, 7 meses. Está mal no carbuena, Marina. Sí, pues, ajá, pero yo no vi nada, pero como andela. Si ya no es que tú, no, Marina, porque si ya casi. Si ya la ando más en la depresión, la anda, digo yo, para andela. Sí, sí. Pero cuando la cuando es con la caruce guau, ¿eh? Cuando es guau con la caruce, ¿sí? Ya están te aminas a un bar este, su vez ya caru. A caru, a o. Sí, pero lo que cuando te la caru, ja, porque te po y te ingo. Yo vengo, te voy a sacar de caer y mía, pues nada. Ah, sí. De membre es jabe. ¿De cómo? ¿De membre? Mocoy. 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 ¿Qué gusto y que ya la llego? Ayer antes. ¿Y tú? ¿Es la problema con hoy? Hoy te hoy no la problema. Es vio. No, hoy te hoy la problema. ¿Y puede ir problema que hago mundo? La es pobre. ¿De embaresté, pande? ¿De embaresté, tacho? No, ya, 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 ya. Bueno, otro tema es que los médicos medio que no te dan una definición de qué es lo que tiene. No me ese es el resultado. Siempre ha dejado. Ajá, pero la hospital, pero nunca le dice tu mamá que tiene esto o aquello. Uh-huh. Siempre, ajá, pero un día, al otro día ya voy a más, solamente suero, ajá, no me dicen, no diagnostica, siempre va a explorar. ¿Cómo eres, güera? Ahora, yo soy neuro, ¿ve? Pero yo la sí me ve. Ahora, yo soy hospital de Luque, ¿ve? Ahora, yo soy hospital de clínica. Clínica. Clínica, casi un mes le entro ahí, para ver, no dice. Llevan el mato a tu casa, tu mamá está demasiado vieja, dice. ¿Así? ¿Está bien? Sí, jamás, pese a yo me dice. Porque ya ni es como entre hijas. Pues ella está bien, consciente. Ahora, consciente, dice. O faltante, pero alimentarla, dice. Alimento nomás, le falta, dice. Clínica, por ejemplo, ahí, alimento te lo falta, dice. O le voluntad, tomo ahí y parte, sí. Jala, pepe que tú, pe. Los faltan de hablan esa. A ver, doña Tigún de Upata ahí por un lado. Faltan de la sabana, a mí un poco más de. Dedicación ya, sí. No entro a juzgar. Vos, como dijo, hacer todo lo que puede, ¿verdad? Sí. De repente, dar un poco más de comodidad también, ¿verdad? Sí. José, vamos a mayorar el comio. Ya vente a tomar. Ya no es que tú me la puedes ver, Magola. Peara, ahora era Royu, que a tu amigo. Sí, no va a poder. Y que a tu amigo, a esa, a esta pisaña de desaña, de endúa, a esa cuadra, y situación en el putrimo, allá. Sí. El número de teléfono de Cuica, te va a ser la mitad de un que están en día. Ah, se la hace el número 184-433-036, Carlos González. Es el único que tiene, ya no. Ah, cuando hay telecote, es pañal, tu chao, me haga el alimento, me haga la mat, cuando la hospital, jabe la botata, oye, la jabe, yo espero todo ahí en manos del doctor y ver la botata. Si no hace problema, la botata en 10, 2, 3 meses, voy a la hospital, pero no hay problema. Ahí, planteado el tema. Bueno, vamos a ayudar, Mario, como sí. Podemos, ¿verdad? Porque si se trata de un caso de anorexia, ya uno necesita la intervención de psicólogos, ¿verdad? Porque se habla de una profunda depresión y que sí. A partir de allí pudo haber pasado esto, pero también cuando se habla de alimentación es empezar de a poquito otra vez, ¿verdad? Sí, sí, como un bebecito. Pero si se puede recuperar, ¿cómo nos vamos a ayudar? Pero impresiona yo la yo sé imagen. Que vamos a poder sí, hacerlo. Yo sé que vamos a poder. Impresiona realmente. Bueno, Mario, gracias, señor. ¿María? Sí, estamos aquí ya.
Estos son los títulos aquí en la mañana de cada día. Motochorros en limpio. Tras asaltar a una estudiante en la zona del centro de Limpio, dos delincuentes intentaron huir en una motocicleta, pero terminaron chocando contra un automóvil. Los testigos del atraco identificaron a los asaltantes, los redujeron a golpes para luego entregarlos a la policía. Feminicidio en Capiatá. Un nuevo caso de feminicidio engrosa la luctuosa estadística de crímenes de género en Paraguay. Esta vez en Capiatá, un hombre alcoholizado mató a golpes a su pareja y ahora está siendo buscado por la policía. Sacerdote con prisión domiciliaria. La justicia otorgó prisión al sacerdote que fue imputado inicialmente por coacción sexual y violación. Ahora la calificación es acoso sexual, por lo que el religioso estará privado de su libertad en la casa de reposo Emaús. Sesiona Junta de Guairá. Continúa la controversia en la gobernación del Guairá. Hoy debe sesionar la Junta Departamental y se espera que sea una tensa jornada. 8:30 es la sesión. Por otra parte, gobernadores de varios departamentos expresaron su apoyo a Rodolfo Friedman. Son las 6:03. Les deseamos un muy lindo día a todos. ¿Y cómo empezamos, Diego? Con el himno nacional. Muy bien, muy bien. Ahí está, adelante. Dios, República, muerte. Nuestro brillo nos dio libertad. Ni opresores ni siervos se mientan. Donde reina unión e igualdad. Ni opresores ni siervos se mientan. Donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad. Unión e igualdad. Que sea un día maravilloso con muchas noticias positivas, que nos pasen cosas lindas. Y es la mejor manera de arrancar con toda la energía hoy viernes 10 de marzo del año 2017, sobre todo porque vamos cerrando una semana y cerrar una semana es positivo. Muy bien, señores, fin de semana que es para estar con la familia y disfrutar un poquitito. ¿Verdad, Michelin? ¿Compartimos datos del tiempo? Sí, es así, Yolanda, con mucho gusto. Vamos a los datos actuales. Temperatura 27 grados 8, humedad del 71%, el cielo está despejado, vientos del nor-noreste a 14 kilómetros en la hora. La visibilidad perfecta, 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, señora, señor, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 26, máxima de 34. La probabilidad de lluvia, 20%. Las perspectivas para mañana sábado, extremadamente caluroso, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos variables luego del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, máxima de 36, la probabilidad de lluvia 10%. Vamos al pronóstico extendido para el domingo. Cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima de 32, probabilidad de lluvia 80%. Para el lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas luego mejorando. Mínima 19, máxima de 30, la probabilidad de lluvia 10%. Para el martes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima 18, máxima de 33 y la probabilidad de lluvia 0%. Pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional. En Concepción, mínima 26, máxima de 38. Pedro Juan Caballero, mínima 26, máxima de 36. San Pedro, mínima 26, máxima de 37. Coronel Oviedo, mínima 24, máxima de 34. Ciudad del Este, mínima 25, máxima de 33. En Encarnación, mínima 24 grados, la máxima de 27. Para Pilar, mínima 25 grados, máxima de 27. Vamos a Puerto Olimpo, mínima 26, la máxima de 38. Mariscal Estigarribia, mínima 26, la máxima de 35. Y en Pozo Colorado, para hoy, la mínima 26, la máxima de 38 grados. Yolanda, Diego. Gracias, Michelin. Vamos a compartir portadas de diarios, a ver qué nos dicen los títulos completitos esta mañana. Diego, ¿arrancamos con ABC? Sí, ampliamos un poquito y arrancamos con el Muy diario bien. ABC. Hoy funciona color. Todo. Sí. Hoy está bien todo. Viernes. Dale, dale. ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Dale! De nuevo a la carga por enmienda para el Recutú, cartistas y luguistas con votos de llanistas afirman tener acordado el 90% el proyecto de ley que requiere mayoría simple en ambas cámaras. La Constitución establece que la reelección solo puede aprobarse por reforma, pero no les importa. También es inconstitucional tratar un tema ya rechazado antes de que transcurra un año calendario.
Oficialismo asegura que, de correr la enmienda, HC renunciará al cargo 6 meses antes, o sea, octubre. Foto principal de ABC hoy nos habla de las millonarias demandas a SACIR en Chile. La compañía a la que el MOPC quiere adjudicar la alianza público-privada del aeropuerto Silvio Pettirossi soporta una veintena de demandas, incluida una del BBVA por daños causados por el desborde del río Mapocho en Santiago en el 2016. Una investigación reveló que obras mal ejecutadas en la autopista Costanera Norte causaron la inundación. SACIR también tiene malos antecedentes en España, Panamá y Colombia, denuncia ABC. Vayamos a otros títulos con el diario ABC Color más abajo, aquí. Pero Congreso quiere señal de respeto del Ejecutivo. Virtual acuerdo para legalizar los bonos, dice otro título del diario ABC Color. Seguimos allá abajo, cae sicario y se cierra el caso de la viuda negra. El sicario dice, ella lo mató, ella fue. Dijo. Sí, lo detuvieron. Sería el segundo detenido y habla de que lo controló en primer término con una picana eléctrica, luego... ¿Le cortó el cuello? Sí. Bueno, seguimos con otros títulos. Terrible. Aquí más abajo, aquí. Se alzan sueldo a costilla de los sanlorenzanos, es la noticia que llega del interior. Y además, aduanera Mau en zona privada, en el primaria, en el aeropuerto, que es un área restringida, cuenta sí. ABC, que es una amiga de los muchachos. Qué bárbaro. María, ¿más noticias? Le da vergüenza el informe de infraestructura y pide disculpas. El ministro de Educación, Enrique Rieras, pidió disculpas en nombre del Estado paraguayo por los años de abandono a los docentes, a las escuelas y a los alumnos. Es porque se dio a conocer un informe que ubica a Paraguay en el último lugar de la región en materia de espacios educativos óptimos para el aprendizaje. El ministro añadió que la responsabilidad es compartida. Diego Yolanda. Gracias. Vamos con el diario Última Hora. Bonos, Senado espera gesto de cartas para salvar crisis. Senadora Amarilla presentó proyecto de ley para que títulos a emitir este año tengan venia del Congreso. Falta más apoyo legislativo y aún no se tratará en plenaria. Cámara Alta quiere que el presidente diga que respetará sus atribuciones. Sí, es el principal título de Última Hora. Ampliamos un chiquitito aquí para poder observar... perdón. No podía hacer todo perfecto, Michelin. Ahí está. Ahí está. Un chiqui. Bueno, foto de portada de Última Hora. Plan, una computadora por niño en riesgo por desidia, por culpa del MEC. Educación cuenta con 2,6 billones de dólares desde hace 2 años y no los usa para comprar 4.336 laptops para seguir con este programa. Otros títulos que aparecen en tapa del diario Última Hora. Junta trata hoy renuncia. Ejecutivo intenta minimizar daño político por la crisis en el Guairá. Más abajo que tenemos, el Papa abre la posibilidad de ordenar a casados como sacerdotes para paliar la falta de curas. Y los otros títulos más abajo. Usuarios corrieron a pagar facturas ante la amenaza de la ANDE. ¿Amenaza de qué? Y ayer pues se dijo. Que se iba, sí. Inforcom. ¿Eh? 3 meses. Sí. Si 3 meses no pagas, pero generalmente en 3 meses te cortan la luz. Sí, o sea, viene el último. Pero ahora te van a meter dentro de Inforcom. Porque dice que no es lo en contra del usuario doméstico, por decirlo de alguna manera, el que tiene la vivienda. Están los grandes usuarios de la ANDE. Y que deben, por ejemplo, mensualmente 30, 40 millones de guaraníes. Dejan de pagar y después... Pero igual le va a afectar también a los usuarios claro, pequeños. Claro, a todos. ¿Y qué tal si la ANDE cumple con el servicio también? Claro. ¿Qué tal si deja de cortar la energía? Porque hay veces que ni viento sopla, pero ya se va la energía. Claro. Se va la luz. Así es. Bueno. Calor no cederá, hablando de corte, esto generalmente provoca el corte. Sí. Calor no cederá pese a que se anuncian lluvias para el fin de semana. Podemos tener más humedad. Pesado, y eso convierte más pesado el ambiente. María, más títulos. Tenemos más noticias. Cuidadores son censados para controlar el estacionamiento en Asunción. Un total de 750 cuidacoches y su familia son censados para formar parte del consorcio Parksin, que explotará el servicio de estacionamiento tarifado en Asunción. Solo 450 serán absorbidos y la municipalidad capitalina deberá buscarles un empleo, Diego Yolanda. La siguiente es una noticia hermosa, ¿verdad? Sí. Que nos habla de inclusión. Dice diversidad en una apuesta inclusiva, una heladería habilita menú con sistema braille. Sí. Qué lindo. Muy interesante. Cambio, el Papa no descarta idea de ordenar sacerdotes a hombres casados también. Es el título del diario La Nación.
Título principal, exportaciones crecen 11.6% en febrero según el Banco Central del Paraguay. Comercio exterior muestra más señales de recuperación. En relación al 2016, en el segundo mes de este año, los envíos locales tuvieron un alentador incremento gracias a rubros como la soja, la carne o la energía, que fueron motores de este empuje. Otra muestra del dinamismo que experimenta el comercio de nuestro país hacia el exterior es que también la importación creció un 17.4%, con más de 1.678 millones de dólares en productos adquiridos. Vamos a la foto de portada del diario La Nación. Dinatran cortó pérdidas. Importante superávit en los últimos 3 años. La Dirección Nacional de Transporte ha pasado de ser una entidad que arrojaba pérdidas a una que logra ganancias en tan solo 3 años. Con una política de ordenamiento y automatización de cobranzas, la institución ha logrado superar los déficits y alcanzó importantes beneficios. Otros títulos. El 76% de la población local posee smartphone. Estamos todos conectados. Así es. Polémica, otorgan prisión domiciliaria a cura imputado por acoso. Sí, ya fue remitido al hogar de reposo de Emaús. Luque, Camino Oye, Viejo. Lindo lugares. Sí. Están ya los sacerdotes más viejitos ahí. Pero esto mientras dure el proceso. Sí. Claro, hasta que la justicia determine. Que si vos tenés un buen abogado, podés dilatar un montón de tiempo. Que creo que casos han quedado así, ¿verdad? Por eso, por eso. Bueno, a ver, María. Bueno, con relación a lo que hablaban recién de la ANDE, usuarios de la ANDE acuden en masa para pagar ante amenaza de Inforcom. En medio del calor húmedo y sofocante, ayer se registraron largas filas de usuarios de la Administración Nacional de Electricidad ANDE para pagar sus respectivas facturas luego de que la empresa estatal anunciara que remitirá a Inforcom a los morosos que no abonan el consumo eléctrico. La amenaza apunta a los que adeudan 3 o más facturas, Diego. Yolanda, Jorge. Muy bien. Bueno, y a propósito, aquí tenemos los títulos deportivos en la contratapa del diario Última Hora. Los grandes se ponen a punto, pasiones divididas. Cerro prepara lo mejor y Nelson Haedo estaría disponible el domingo. Aquí nos dice Familia Olimpista. ¿Quién lo dijo? El presidente Juan José Zapac. Y se trata del árbitro designado Ever Aquino. Ahí lo tenemos a Nelson Haedo Valdés, quien está anunciado para jugar de titular. Toda vez que esté en el 100%, por ahora, según el técnico, está a disposición. Superclásico nos trae esto el diario ABC y nos trae la foto de los arqueros. Además, se alista el capitán, se alista el mejor potencial, claro. El capitán en resguardo, nos dice, con respecto a Rodrigo Rojas, esto en Cerro Porteño. Además de que se juega con el corazón, dijo el arquero. Además de Julián Benítez, a quien el presidente Zapac le dedicó la frase piletero. No se hace, eso no se anda mal. ¿Dónde está la tapa? Pero voy a mostrar. No hace falta. Iñañara, Lomita. Mira, mira, mira. No hace falta. Mira a los perros. Mira lo que le hacen a Julián. Ahí le ponen con el... Julián es el maestro. Salvavidas. No sean así, muchachos. ¿Qué? No, no. No, antes era Freddy el Blanco. Sí, y dijo Freddy luego el Presi. Claro. Ya, uno ya se fue, dijo. Uno ya se fue. El número uno ya se fue. Michael Phelps. No. Ay. Bueno, no hacía falta, ni ¿verdad? No. No hace falta porque esto calienta. Qué mal. Calienta por demás. Claro. Ya que colas a cubo ahí. Ya que colas a cubo ahí, un guacu en demás. Bueno, vamos a estar con... Ah, hoy la selección sub-17 también... Juega su partido frente a Ecuador, segundo encuentro del hexagonal. Fuerte para la selección paraguaya. Muy bien, gracias, Jorge. Quiero ir a la India, ¿eh? Quiero ir a la India. A algún lado tenemos que ir. Emi está en un accidente. A ver, Emi, si nos cuenta más detalles. Buen día. Buen día, Yolanda, Diego, compañeros, Marisa Paz. Estamos aquí en la zona de Villamorra, específicamente Mariscal López y Capitán Maldonado, donde a las 4:30 aproximadamente se registró un accidente que afortunadamente resultó ser nada más un susto, pero de la manera en que quedó el vehículo, un Subaru Impreza, decíamos, hay una persona fallecida en este sitio. Sin embargo, según los intervinientes, la conductora de este automóvil resultó ilesa, fue trasladada hasta la comisaría para realizar el alcotest. Solamente tiene algunos cortecitos en la mano. El airbag ayudó bastante. Y esto se registra en una zona donde ya ocurrieron muchos percances. Recordarán ustedes el caso del joven Jorge Berra, el periodista, que fallecía en un accidente fatal con la modelo Jennifer Ruiz Díaz en 2012, en este mismo lugar.
Aparentemente, el agua, la curva, la velocidad y la imprudencia fueron los detonantes de este accidente. Ahí vemos el vehículo. Como Anastasio está mostrando las imágenes, vamos a tratar de describir un poco cómo los intervinientes creen que ocurrió este accidente. La chica aparentemente venía a alta velocidad, se tragó la curva que tiene muchísima agua también, subió hasta el paseo central y el árbol sirvió como pared para que ella pueda aguantar toda esa velocidad que traía encima. Y no cruzó al otro lado, es por eso que también los policías dicen que ella se salvó de milagro. El vehículo quedó totalmente destrozado y esta zona ya, como recordábamos, fue testigo de numerosos accidentes de tránsito. Vamos a preguntarle al conductor si ya tienen, perdón, al oficial, si ya tienen datos acerca de esta joven. ¿Tienen datos ya acerca de la conductora oficial? Todavía no, yo no, por lo menos todavía no estoy teniendo, que no soy dueño del procedimiento, estoy custodiando el vehículo siniestrado nada más. ¿Ella estaba consciente al momento que le sacaron? Estaba consciente y aparentemente sin lesiones graves. ¿Vecinos qué dijeron, oficial, o mucha velocidad, que escucharon ruido? El guardia de la esquina manifestó que escuchó un ruido fuerte y salió a mirar en la avenida. Ahí se percató que un vehículo se incursó por una planta, por un árbol que se encontraba en el paseo central. ¿No es la primera vez que ocurre un accidente en esta zona? Y la verdad que no. Constantemente tenemos novedades de este tipo sobre la avenida Mariscal López, especialmente hora de la madrugada y fines de semana. Muchas gracias al oficial inspector Felipe Vera por estos datos. Vamos a irnos con Anastasio Figueredo hasta la curva, un poquito más hacia la curva, Anastasio, para mostrar un poco de dónde viene el agua. Hay muchísima agua, la pista está súper resbaladiza. Y la velocidad que imprimen los conductores es de público conocimiento, que pasan a gran velocidad. Sí, Diego. Y tiene las mismas características de ese accidente que recordaba precisamente, en el que pierde la vida Jorge Berra. Es en la misma zona, en el mismo lugar, porque aparentemente ahí, aparte, la curva no es muy pronunciada. Lo cierto es que hay un desnivel ahí en el asfalto, y si lo tomas con velocidad, indudablemente te tira. Te tira y puede terminar justamente de esta manera. Recordábamos, Diego, en esa vivienda era que entró, que Jennifer venía por esta avenida. Sí. Cruzó el paseo central, chocó por esa columna que vemos con Anastasio. Luego contra la muralla de aquella vivienda verde. Sí, recuerdo perfectamente. Y la alta velocidad, también las mismas condiciones, había agua en la pista. Esa curva también habría sido el motivo del accidente y la alta velocidad, obviamente, nuevamente el detonante. ¿A qué hora ocurrió esto, Emi? Es así, hay mucha agua, no sabemos de dónde sale el agua, Diego, pero según los intervinientes, siempre la pista está mojada en esta zona. Emi, ¿ya se puede circular con normalidad por la zona para gente que está arrancando ahora su día? Sí, se puede circular tranquilamente, Yolanda. Están los intervinientes, en estos momentos ya la gente del seguro también viene a recabar datos del vehículo y va a retirar en minutos nada más. La conductora, está sobre el paseo central. La conductora, ¿qué tal está? Porque sí, mirando el vehículo, Emi, uno sospecha lo peor, totalmente destrozado el auto. El auto está inservible, Diego, es un Subaru Impreza. Ah, un auto que corre. La parte del acompañante es la que se llevó lo peor, y eso aseguran los intervinientes, que fue también un milagro, porque imagínate todo el golpe que recibió el vehículo, el árbol también, que atajó toda la velocidad que llevaba la conductora. Ella solamente sufrió algunos rasguños, y nos decía uno de los guardias que está en la esquina, que no quiso opinar ni tampoco dar declaraciones. Ella estaba bien, incluso conversó con nosotros, nos decía que estaba muy cansada, aparentemente ella quedó dormida también. O sea que apretó no, gran la cosa no le pasó a ella, entonces. No, gran cosa no le pasó, y fue trasladada primeramente a un centro asistencial, y en estos momentos ya estaría en la comisaría para que le tomen declaración y también para que le realicen la prueba de alcotest. Ah, entiendo.
Bueno, Emi, muchas gracias desde Mariscal López y Capitán Maldonado. Volvemos en instantes, ¿sí? Vale, Diego, enseguida estamos con más datos. Gracias, okay. Emi. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema y hablamos de esta disputa entre vecinos por la ocupación de un espacio allí al costado de la vía férrea. Denuncian que hay un sector que quiere instalar casillas. Conversamos, por supuesto, con el titular de Ferrocarriles del Paraguay, quien niega esta situación. Problema para todo el barrio, porque al costado de la casilla tiran restos de comida, agua servida, de todo. Y nos es bastante problemático a veces hasta caminar por el costado del supermercado. ¿La casilla hace cuánto tiempo que está? Ya hace 6, 7 años. ¿De venta de qué? ¿Comida rápida? La rápida, de comida rápida. Ahora están construyendo y dice para un comedor. Están construyendo, era una casilla chiquita, sí. Ahora agrandaron. Ahora ¿cuánto que agrandaron? Ya hace una semana. Una semana, una ya semana. Con cimiento de ya ladrillo. Con cimiento de ladrillo, sí. Exactamente, sí. Ellos están construyendo, ¿verdad?, en plena calle, que es nuestra plaza. Listo, nosotros estamos hermoseando nuestra plaza y ellos vienen, construyen como si fuera su propiedad. Nuestra inquietud es que a medida que van pasando el tiempo, en vez de nosotros tratamos de mejorar y ellos vienen, invaden el espacio y todo nuestro esfuerzo se va. ¿Para dónde? ¿Vos pagás algún importe mensual, anual? Y eso le podés preguntar a ellos. Te pregunto vos, ¿verdad? Como que vos sos usuaria de este espacio. No, tengo que mostrar nada. Eso no hace falta que vos le digas, mamá. Eso tiene que ir a averiguar en el ferrocarril. La gente que quiere saber eso tiene que ir a averiguar en el ferrocarril. ¿Te puedes acercar el micrófono, por favor? No hace falta. Así no. Yo mañana tengo reunión con ellos. Con la ¿cómo se llama el asesor que te respalda? El abogado del ferrocarril. Son dos. No. ¿Pero y el nombre de alguno, aunque sea? No te puedo dar nombre. No estoy autorizada. Generamos. Y bueno, ya acá uno que observó esto en la primera parte de nuestro informe habrá sacado sus propias conclusiones o de repente ya los tenía, ¿verdad? Pero puede sorprender. Imágenes de apoyo, por favor. Y trata de moto asaltante. Habían perpetrado un atraco precisamente contra una estudiante con varios testigos del hecho. Incluso se logró recuperar el bolsón de la estudiante. Ellos huyeron, pero metros después del sitio cayeron porque chocaron levemente contra un vehículo que circulaba por el lugar y fueron detenidos por los propios testigos de este hecho. O sea, medio que hambre ya le tenían porque fueron testigos de algo, ¿verdad? Y uno de ellos no se dejaba dominar, entonces lo dominaron de esta forma, lo golpearon. Escuchamos un poco. Quédate ahí. Reacción ciudadana y entre las personas habían quienes decían, dejale, no le golpees, ¿verdad? Pero está el otro y que otro te dice. Respondía, bueno, si es tu hija, si sos vos, ¿qué vas a opinar? Vos mismo le vas a pegar. Los dos fueron reducidos. Uno de ellos puso bastante resistencia, es por eso que se enfocó la situación hacia él. Sí. Se trata de Gilberto Estigarri, de 20 años, y Marcos Brites, de 22 años. Pero ¿sabes qué, Mario? No le sirve como lección. Digo, nomás porque por lo menos una vez por semana mostramos este tipo de historias en los noticieros, ¿verdad? Sí. Ligan los tipos, los vecinos vienen. Pero y vos decís, che, me puede pasar, voy a nomás tratar de portarme bien, pero no. Y lo peor de todo es que salen enseguida.
A eso quiero llegar, Imágenes de apoyo, por favor. A ver. 17 de noviembre del año pasado, hace poquito nomás. Este muchacho, militar, Juan Ángel Ruiz Díaz, había disparado contra una persona en la plaza de Itagua. Tres impactos de bala. Nosotros cubrimos esta información. Intento de homicidio. En la comisaría, en la noche del viernes para sábado ya. El domingo ya recuperó la libertad, le dieron prisión domiciliaria, o sea, no salgas, no te portes mal, ¿verdad? Porque nadie lo controla, digamos. Ayer salió de vuelta, ¿Para qué? Para disparar contra otra persona. Yo no sé cómo la justicia no puede definir que disparar en tres ocasiones contra una persona... Te define como un sujeto peligroso para la sociedad. Un sujeto peligroso, descontrolado. Descontrolado, total. Este tema de la prisión domiciliaria es para algunos y para otros sí que robas gallina, como dice la gente con el famoso ejemplo, y te vas años preso. Sí. ¿Cuál es el concepto? Cambiamos y tenemos el actual. Hablamos con la anterior víctima y con la mamá de la actual víctima. Sí. Estamos todos confundidos porque en breves meses, digamos, este hombre disparó contra dos personas. ¿Víctima lo que sobra? ¿Cuál es el motivo, Mario? ¿Asalto? No, es un cascarrabia que le amenaza a todo el mundo. Se pone nervioso y dispara. Esto ocurrió a 1:15 de la comisaría. Qué bárbaro. Tenemos precisamente el informe. Hubo una pelea y ellos le pegaron, creo, a un estudiante de un colegio. Y mi amigo salió y le dijo, ¿por qué le pegaron? O sea, otro incidente más también. Sí, le pegaron y mi amigo salió y le dijo el por qué. Le preguntó ahora y ahí Junior de la Moqueta le dijo y ahí ya le disparó. Ya le disparó. Sí. Está prófugo. Sí, es prófugo. Lógicamente el pedido de justicia más firme, ¿verdad? Sí, no sé qué está pasando. No hay justicia. Te agradezco. Señora. Difícil está la cuestión. Sí, sí, mi hijo lo que le aceptó. Y estaba uno de mi nieto con él y estaba trabajando y le salió, le pegó a un colegiante y le dijo mi hijo, ¿por qué le pega? Y entonces varias veces le había amenazado ya. Y esta vez sí que estaba adelante mi nieto y le disparó porque le dijo que dejara al estudiante. Es un peligro esta persona. Es un peligro. Tres tiros. ¿Va a decir con derecha? Juan Ángel Ruiz. ¿Meses ya pude militar de Yapijagua? Dos meses, Brian. Dos meses. Tres tiros. ¿Dónde recibiste los impactos? En las piernas, los tres. ¿Por qué fue eso? No sé, seguramente. A uno de mis primos lo que se fue como para dispararle, porque mi primo ese día se peleó con él. Y le dijo que ya iba a venir. Y se fue. Sí, yo salí de mi trabajo, me fui en el gimnasio, después vine a la plaza y 30 minutos después llegó. Bueno, él fue detenido, fue procesado, le dieron medidas, sí. Estaba en su casa. Nosotros la atajamos ahí, en el momento. Le llevó la policía en pleno domingo, le soltó. Tres tiros a una persona y dos días está preso y después... Bueno, ¿dónde está? Me meto otra vez a tiro a otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que dispara? ¿Dónde está el tipo? Prófugo. No, porque esa imagen era del archivo de aquella vez. Claro, de aquella vez. La mamá de la víctima actual es la que estaba hablando. Estaba con una criatura de 3 años. Él dispara de onda nomás. No. O sea, tipo, vos te metiste a decirle, che, ¿qué es lo que haces? Y tipo, porque te metiste nomás, ya le puso nervioso y ya te dispara. Sí. Bueno, quiero hacer una demostración práctica. Diego, ayúdame, por favor, para la siguiente. María, vení, por favor. Sí. Necesito otra chica. No, quiero involucrar a vos porque vas a opinar. A la niña sí podemos... Dalma. Sí. Bueno, quédate ahí, Dalma, porque vas a hacerla. Bueno. Ahí, Dalma. Este es un acto. Diego, vos sos el playero, el trabajador. Sí. Y María, es tu esposa. Exactamente. Bueno, Claudio François. Claudio François es tu amigo. Ingresa a la acción. Bueno, amigo, vení, amigo. Vení, amigo. Bueno,
Vos te vas a ir a trabajar urgente y ya te está por ganar el tiempo. Sí. Tu esposa necesita pañales para la criatura. Sí, sí. Entonces le decís, Claudio, vos que tenés moto, llévale a mi esposa, por favor. Puede ser, pero Claudio. Sí, entonces, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ella es la ex de Claudio. Ajá. Y le vio. Y le estaba observando, solo que claro. Ella, como él quería reanudar con Claudio la relación. Está, pero le ve con otra. Es la expectativa, ¿verdad? Le ve con otra. Se van en la moto. A comprar pañal. Pero regresan 4 horas después. A la gran Claro, que después de 4 horas. Pero qué Dios. Y después hacer, quién sabe. Sí. Pañal. Entonces, vamos a hacer la demostración más fácil. Vení, María E. Vení. Yo creo que se fueron. Vamos a hacer la demostración bien, claro. bien práctica. Dale. Pegale. Eso fue lo que pasó, claro. Claro. Porque si. Basta. Porque si te decía puñalale, irá por. No, no, porque eso fue lo que ocurrió. Esperana, ¿cómo no, cuatro horas para comprar pañal? ¿A dónde se fue? Acá a Cupé y se fue a comprar pañal, hermano. ¿Dónde? Pareciera ser un chiste. Tratamos de hacer para que la gente pueda entender este verdadero drama. ¿Y se agarraron entre las chicas? Sí, en un inquilinato. ¿Y cómo terminó la historia? Ay, pero por lo menos tenemos la versión del playero. Bueno. Él asegura. ¿Pero las chicas están bien las dos? Una ligó varillazo y la otra fue apuñalada. O sea, ¿están graves, Mario? ¿Y tan graves? No. Felizmente, bueno, pero fuera sí. Fuera de peligro. Fuera de peligro. Ahora, lo peligroso es la relación de todos los protagonistas de esta historia. Pero ponele que hay que pelearse por Claudio, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, qué tremendo. Mi señora recibió una llamada de mi señora y vine urgentemente. Y vine urgente, llegué y le encontré a mi señora tirada y todo clavada con no sé con qué le clavó la chica. Yo le dije al señor que le llevara a comprar pañal para mi hijo, era en el súper, y le llevó, había sido el señor. Que era el ex marido de la señora que le clavó a mi señora. Esta persona creyó que el hombre tenía algo con tu señora. Exactamente, creyó y ella no vive ahí. Y ella llegó, atropelló el domicilio, atropelló el inquilino donde yo estoy. Le clavó a mi señora con mi hijo en sus brazos. El hombre es tu amigo, ¿verdad? Mi amigo, mi vecino. ¿No le conoces? Sí, le conozco. Yo le dije para que llevara a mi señora a comprar unas cosas, pues yo me voy a trabajar. Okay, o sea, ¿esta persona se fue con tu señora? Sí, se fue en la moto a comprar algo y le vio, había sido su ex. Ah, su ex. Y ahí llegó ella. ¿Y le llevó a tu señora en mi pieza? Le llegó y ¿cómo puedo entrar hasta tu domicilio? ¿Señor? ¿Cómo puedo entrar hasta tu domicilio? Y todo abierto, señor. Hay un inquilino. Pero vos tuviste una gran confianza también en dejar que tu señora se vaya con otro. Sí, pero mi amigo, es como para comprar algunas cosas, ¿no? Porque siempre yo trabajo mucho, pues. O sea, y cuando hay amigos, cuando hay de repente otras personas. Sí, entiendo, pero ¿cómo con un bebé así en brazos? Ella se... De acuerdo contigo. Eso nomás, señor. ¿En qué situación está ella? ¿Consciente? No, está consciente, pero no sé qué sabe. La señorita ya está en la comisaría séptima. Hice la denuncia correspondiente y solo falta 20 años. ¿Cómo se llama? María, señor. María. No, el drama pudo haber sido peor. Claro, alguien pudo haber muerto, Mario, en esta historia, sí. Pero como siempre decimos, o sea, no nos ponemos a juzgar nada. No, son historias súper privadas, muy personales. Muy delicadas, por cierto. Pero nada justifica terminar así, ¿verdad? O sea, ¿para qué la cuchilla? O sea, fuerza tanta nada. Violencia. No nos vamos a pelear por un tipo, ¿verdad? O sea, eso nomás voy, no. Lactante del bebé todavía, María. Sí. Hay cosas más importantes en la vida. A sí. Eso nomás voy. Bueno, ¿ustedes recuerdan aquel caso de la mujer que fue apuñalada por su ex también en Itacurubí, sí, del Rosario? Uh-huh. Sí, sí. Ahí está. Qué bárbaro, che. El hermano, este es el señor. Ahí está. Qué bárbaro. Carracela. González Carracela. Habló el hermano que está en el hospital de trauma. ¿El hermano de quién? De la víctima. Ajá. ¿Y sabes qué dijo Yolanda? ¿Qué dijo? Que estuvieron investigando y que no hay orden de captura contra el señor Carracela. Eso es más terrible todavía que el propio hecho.
Y sí. Si fuese cierto. Una... Bueno, me recordaste un nombre. A ver. Julia Núñez. ¿Qué tal está tu hermana? Y ella está, sigue en terapia todavía en un mal estado. Y lógicamente el pedido de justicia que se acrecienta con esto que vos das a conocer, de que no hubo de orden de detención, nada. No, y yo como le había mencionado la vez pasada, como dije, ¿verdad? No confío en la justicia en Paraguay, más todavía en este sector, hacia el interior, en Tacurubí del Rosario, porque hoy acaba de enterarme de que no hay orden de captura por el tipo, por el asesino que está por ahí recorriendo la ciudad. Me llaman gente que me conocen, me dicen, Julio, por acá yo le veo al tipo, está en tal parte, tal parte, tal parte. Y no, hay muchas personas que me llaman, que me dicen la misma cosa y nunca se hace nada. No hay justicia. Marcos Antonio González Caracela. O sea, la policía no lo ve. No lo ve. No lo está recorriendo por allá. Está en Itacurubí, está. O sea, el fiscal del caso no emitió orden de captura, es por eso que la policía tampoco puede hacer nada. Supuestamente dijo que había orden de captura. Hoy yo me comuniqué con una conocida, me averiguó todito y no hay orden de captura. Lastimosamente que vivimos así. Es una vergüenza realmente, yo quiero decirlo públicamente. No tengo pelo en la lengua ni no tengo cola de paja para tener miedo. Realmente la justicia en Itacurubí del Rosario es pésimo. La gente, yo creo que la gente de Itacurubí del Rosario tiene que manifestarse, hacer una manifestación y sacarle a las autoridades de Itacurubí del Rosario porque no valen para nada. Bueno, este joven tiene una comunicadora también trabajando en la zona de Itacurubí. Es la que le proveyó de datos respecto a la orden de captura, si hay o no. Dicen que no. ¿Pero y a quién están buscando entonces? Y a nadie. Si no hay orden de captura, no le van a buscar a nadie. Si nada... O sea, a la policía no podemos culpar de no tomarlo porque no hay orden de captura. Y claro, si no hay orden de captura es difícil porque la orden de captura, yo por el sistema de radio... Claro. Cargan el dato de una persona prendida en la calle y ahí... No sé de que haya flagrancia. Salta, ¿eh? Y la víctima se debate entre la vida y la muerte. Sí es, totalmente. Bueno, y hay tres criaturas de por medio, tres nenas y toda la familia. Bueno, Lourdes Alvarenga denunció la desaparición de su tío Sidronio Alvarenga. ¿Quién es Sidronio? Es una persona residente en Capiatá, cuyo vecino le dijo, mira, Sidronio, vos niño no estás trabajando, tenés familia, te puedo conseguir un trabajo en el Chaco. Ajá. Le llevó al Chaco. Dos días después regresa esta persona, pero no regresa Sidronio. Quedó y de hace cinco meses no hay noticia de Sidronio. A la hace cinco meses un señor llamado Antonio Fernández le llevó a mi tío en el Chaco para trabajar. Fue a buscarle hasta su casa, le sacó de su casa, le llevó para trabajar y a dos días que se fueron, supuestamente mi tío ya se desapareció. Él no le informó a los familiares, no se fue ni a la hija ni a la señora, no se fue a decirle, ¿sabes qué? Tu papá o tu marido se me desapareció, nada. Se enteraron a través de los vecinos cercanos, se enteraron ellos y me comunicaron a mí. Y desde ahí empezamos a hacer la denuncia, fuimos en la comisaría de kilómetro 21. Después de ahí nos enviaron en la fiscalía de Capiatá y en la fiscalía salió una resolución que se hizo allanamiento en la estancia donde se fue mi tío. No encontraron nada, ni ropa ni nada de él. Y la persona está siendo investigada, habló con el fiscal. ¿Qué es lo que manejan ustedes? No, hasta ahora que yo sepa, el señor no se le llamó todavía en la fiscalía. Y eso es mi pregunta y para el fiscal. Porque solicité audiencia con el fiscal, hasta ahora no me está recibiendo. ¿Quién es el fiscal? El fiscal Villaverde, tengo entendido, que es de Capiatá. O sea, no hay respuesta acá. No, hasta ahora no. La última vez me dijo la secretaria que el caso de tu tía está en la fiscalía de Villalle. Es lo único que sé. ¿Lo recordás? No, el nombre sí. El nombre del desaparecido es Sidronio Alvarenga. ¿Cuántos años? 46 cumplió el 3 de marzo. ¿Hijos, hijas? Tiene
tres hijas. Tres hijas. Sí. Vos, lógicamente. Sí. Otra familia destrozada, tres hijas, esposa, lógicamente todo lo que conlleva, mamá, papá, abuelos, todos pendientes de Sidronio, cinco meses no se sabe nada. Y lo que decía esta señora, pero nunca le llamaron a mi vecino para ser investigado, así él fue el que le llevó. Qué bueno, despedimos horario nocturno con Celcito. ¿Quién es Celcito? ¿Quién es Celcito? Está ahí. Celso. Vaya, po. En Goreco, 10 días de vida, Yolanda Parra. 10 días de vida. Y de repente, cuando sos un trabajador, sos albañil, tu señora te acompaña también, por más ganas que tengas, no te da la posibilidad de reunir mucho dinero, porque no pensás tampoco de que la criatura va a salir con algún problemita. Nunca pensamos eso. Siempre pensamos bien. Claro. Es lo que queremos. Bueno, entonces con 2 millones, y, caramba, ya le voy a comprar todo. Pero cuando surge el problemita, no alcanza. Es un problemón. Ayudemos a hacer cita. Hago una CBTI malformación en el corazón que se llama transposición. De mayor vaso sanguíneo, o sea que la doctor según lo duplicado breve, una ceja, los dos arterias principales, ya le coja a ver, ya en el corazón, ve, o y al revés, o sea que el corazón es una ceja totalmente desordenado. Entonces, hoy con TMPTI operación urgente, es que tengo esa sobrevivida, te día justamente cumplir 10 días, una ceja y qué terapia. Mitaí. ¿Sí, cómo será? Celso Gabriel. Celso I. Celso I. Jao Luchan ahí. Ya hoy quema curí primer cirugía, bebé. El día siguiente nace, bebé. Yo quemo hija de cirugía, bebé. O aguanta pago, jojina, pero justamente parece que cueje. Jueves, hoy quemará curí la intervención quirúrgica, bebé, pero. Básico, doy que por el motivo que o voy a complicar si hubiera alguna cosa o llegará a subir de infección intestinal entre no más y sube la sangre a ver la riñón. Ve. Entonces, no ir y curir en condiciones la hoy operamos, o sea, no ya hoy operamos. ¿No mujer, hago, a ver, será que y lista de todos los insumos para quirúrgica que el IPS no los cubre, no los tienen ellos. ¿Qué digo, IPS? No, da a ver justamente y la medicamento, o sea que la PAP no. O ya Pepe no ha esperando con Dorescoy. Rosario dice ahí, Pucu. ¿Va a dejar Dorescoy la IPS? Y yo tuve con la legalmente a PAP, básico, insumo quirúrgico, más de 4 millones, casi 5 millones. Ahora en Boriajumo, Mario, en Dorescoy. ¿Está asegurado? Tengo la, básico, se familia hoy asegurada a través de ser en Virescoyo, ¿la? Porque asegurado, básico. ¿Ayuguá la insumo? Sí, ja, la faltan, gorero, yo voy a mandar. Yo quiero, gorero, yo voy a todas las cosas, la faltan y es allá. No, y me tengo que ir preparado la peisana, ¿sabes? ¿Qué dedicado? Tengo albañil. Y estamos juntando lo que podamos, era hilo. Algunas cositas que hay, falta todavía traductor, mucho hilo. Los hilos lo que más le falta porque le pide 30 hilos. Total. Yo hablé con el señor, con el papá de la criatura, para que él pueda hablar con el doctor que está llevando el caso, a ver si es que no le puede disminuir la cantidad de hilos. Pero el doctor dice que no, que eso es lo que él precisa. Y son 30 hilos en total, y el cual el costo es de 50.000 guaraníes cada uno. Nosotros estamos haciendo una colecta con amigos que tenemos y le estamos tratando de ayudar una gran parte ya, pero el hilo y el traductor arterial es lo que nos está faltando. Fuerza, Celcito, pero fuerza en IPS, como pio, hilo no va a tener el más. Qué raro. Bueno, despedimos esto. ¿Usted recuerda anécdotas par de nuestras incursiones iniciales? Es posible, los recuerdo como si fuera ayer. Bueno, Diego, vos que sos un poco más nuevo. Una vez me fui en la casa del tío de Yolanda Parque, vendía pollos.
de apoyo. Ese, amiga, ese Yolanda, ese no paga apoyo, ese come gratis, ese. Yolanda no va a tener esa posibilidad este domingo. Usted tiene que pagar el apoyo. ¿Dónde? Decime. Claro, doctor Nazario. Paiva y sí. Doctor Montero. Muy bien. Nazario, nuestro querido amigo el zapatero del barrio. Sí. Ahí frente a su zapatería le vamos a hacer la apoyada. Por todos esos pollos que comí gratis. Sí. Sí. Por todo, vamos a recuperar. Bueno, bueno. Espectacular. Bueno, y mi mensaje para cerristas y olimpistas. Sí. El deporte no puede desunirnos, no puede matarnos, no puede hacernos daño. Está para abrazarnos entre paraguayos y disfrutar del buen fútbol. Y así pero sea. Sin pileta, sin pileta. Sin pileta. Chao, chao. Está Vivi Insfran preparándose para un contacto desde la ciudad de Ñemby. Qué linda. Ay, bueno, no. ¿Qué hay por Ñemby? Alrededor no está tan lindo, Vivi, sí, pero ahí alrededor mira, no sé qué pasa. Hola, Vivi. Parece. Buen día. Hola, buen día, ¿todo bien? Bueno, no tan bien, la situación realmente acá es pésima. Estamos a una cuadra de acceso sur. Era un puente, ahora es un pozo gigantesco y está hace más de un mes, en este lugar. Estamos hablando de que en la página de Facebook de la Municipalidad de Ñemby dicen, seguimos construyendo puentes, seguimos con el desarrollo, pero hace más de un mes está en estas condiciones intransitable, a una cuadra de acceso sur y cinco cuadras nada más de la Municipalidad de la ciudad de Ñemby. Nosotros, esta calle une los barrios San Carlos, Compa y Ñu, y un día llegaron con el tractor, sacaron todo para hacer supuestamente una nueva construcción del puente, sin embargo dejaron en estas pésimas condiciones. Y bueno, por lo menos de un lado hay una fábrica, un depósito de uno de los ministerios, y del otro lado hay vecinos que en algunos casos quedan prácticamente sin salida. Terrible realmente lo que está pasando, intransitable, y temen que en una mínima caída de lluvia esto se llene, porque en una zona de raudales se llene, y además que hay gente que no conoce, trata de acortar caminos, entra por acá y puede causar algo terrible, un accidente terrible, incluso con derivación fatal. No hay señalización, no hay nada para las personas que transitan por el sitio, y en el siguiente contacto vamos a intentar, vamos a hablar con los vecinos que son los principales afectados. Sí, es la situación al menos. Pues, qué complicado. Pero vamos a ampliar, complicado, Yolanda, para esa gente que tiene, por ejemplo, la casa cerca. ¿Pero por qué está parada? ¿Qué falta? Bueno, vamos a ampliar enseguida con Vivi, que está instalada allí en la zona de Ñemby. Pero ahora... Estos son los principales títulos a esta hora. Motochorros en limpio. Tras asaltar a una estudiante en la zona del centro de Limpio, dos delincuentes intentaron huir en una motocicleta, pero terminaron chocando contra un automóvil. Los testigos del atraco identificaron a los asaltantes, los redujeron a golpes para luego entregarlos a la policía. Feminicidio en Capiatá. Un nuevo caso de feminicidio engrosa la luctuosa estadística de crímenes de género en Paraguay. Esta vez en Capiatá, un hombre alcoholizado mató a golpes a su pareja y ahora está siendo buscado por la policía. Militar gatillo fácil, el sargento Julio David Candia fue denunciado ayer por agredir a un estudiante y balear en la pierna a una persona con la que mantuvo una discusión. El militar ya cuenta con antecedentes, ya que meses atrás había disparado a un hombre que recibió 3 impactos de bala. Los afectados piden intervención, ya que el militar es muy agresivo y temen una tragedia. Y además vamos a hablar de la sesión en la Junta de Guairá, es hoy a las 8:30. Continúa la controversia en la gobernación del Guairá, hoy debe sesionar la Junta Departamental y se espera que sea una tensa jornada. Por otra parte, gobernadores de varios departamentos expresaron su apoyo a Rodolfo Friedman. Ya son las 7:02 en territorio nacional, hay que arrancar, hay que levantarse, sí, a realizar las actividades. Sí. ¿Cómo va a estar el día hoy? Ajá, lo sabe Michelin y compartimos con la...
Y atención que hay un aviso meteorológico para el sur de la región oriental y Chaco, los departamentos que afectan sur de Itapúa, sur de Misiones, sur de Ñembucú y oeste de Boquerón. Vamos a los datos actuales, temperatura 27 grados 8, humedad del 71%, vientos del nor-noreste a 14 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 26, máxima de 34, probabilidad de lluvia 20%. Las perspectivas para mañana sábado, extremadamente caluroso, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos variables luego del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 25, máxima de 36, probabilidad de lluvia 10%. Vamos al pronóstico extendido para el domingo. Cálido, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables luego rotando al sur. Precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 23, máxima de 32, probabilidad de lluvia 80%. Para el lunes, cálido, cielo mayormente nublado, vientos del sur. Precipitaciones dispersas luego mejorando. Mínima 19, máxima de 30, probabilidad de lluvia 10%. Para el martes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Mínima 18, máxima de 33 y la probabilidad de lluvia 0%. Que compra un perro. Pronóstico país, temperaturas mínimas y máximas para hoy en todo el territorio nacional. En Concepción, mínima 26, máxima de 38. Pedro Juan Caballero, mínima 26, máxima de 36. San Pedro, mínima 26, máxima de 37. En Coronel Oviedo, mínima 24, máxima de 34. Ciudad del Este, mínima 25, máxima de 33. En Encarnación, mínima 24 grados, la máxima de 27. Para Pilar, mínima 25 grados, la máxima de 27. Vamos a Puerto Olimpo, mínima 26, la máxima de 38. En Mariscal Estigarribia, mínima 26, la máxima de 35. Y en Pozo Colorado para hoy, la mínima 26, la máxima de 38 grados. Estamos para compartir los títulos completitos de los diarios, a ver qué nos dice ABC Color, por ejemplo, esta mañana, Diego. De nuevo a la carga por enmienda para el Recutú, cartistas y luguistas con votos de llanistas afirman tener acordado 90% del proyecto de ley que requiere mayoría simple en ambas cámaras. La Constitución establece que la reelección solo puede aprobarse por reforma, pero no les importa. También es inconstitucional tratar un tema ya rechazado antes de que transcurra un año calendario. Oficialismo asegura que de correr enmienda, HC renunciará al cargo 6 meses antes, octubre. Millonarias demandas a SACIR en Chile, dice el otro título. Ajá. La compañía a la que el MOPC quiere adjudicar la app, Alianza Público-Privada del Aeropuerto Silvio Pettirossi, soporta una veintena de demandas, incluida una del BBVA por daños causados por el desborde del río Mapocho en Santiago en el 2016. Una investigación reveló que obras mal ejecutadas en la autopista Costanera Norte causaron la inundación. SACIR también tiene malos antecedentes en España, Panamá y Colombia. Vamos a otros títulos más abajo con el diario ABC Color. Aquí tenemos virtual acuerdo para legalizar los bonos, pero Congreso quiere señal de respeto del Poder Ejecutivo, dice. Los otros títulos, ajá, a ver qué más tenemos allí abajo. Uh-huh. Se alzan sueldo a costilla de los sanlorenzanos. Aduanera Mau en zona primaria en el aeropuerto, dice otro título del diario ABC Color. María, ¿hay más títulos? Matar a su expareja. Un agente policial de 33 años llegó hasta la vivienda de su expareja, la agredió físicamente y luego amenazó de muerte. Incluso efectuó un disparo de arma de fuego mientras la mujer huía de él. Ocurrió en Hernandarias, departamento de Alto Paraná, y acá justamente está la foto del suboficial, se llama Orlando Delicio Machuca, que justamente agredió, disparó a su expareja de nombre Viviana Elizabeth Fernández Montiel, de 34 años, Diego, Yolanda. Esta semana, Yolanda, sí, un caso por día, lo que nos acaba de decir. Tremendo, agresión, feminicidio o agresión contra la mujer. Estamos hablando de la Semana de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Última hora, dice sí. Bonos, Senado espera gesto de Cartes para salvar crisis. La Cámara Alta quiere que el presidente diga que respetará sus atribuciones. Senador Amarilla presentó proyecto de ley para que títulos a emitir este año tengan venia del Congreso. Falta más apoyo legislativo y aún no se tratará en plenaria. Vamos a la foto de tapa del diario Última Hora en la jornada de viernes. Viernes 10 de marzo. Plan una computadora por niño en riesgo por desidia por culpa del Ministerio de Educación y Ciencias. Educación cuenta con 2,6 millones de dólares desde hace 2 años y no los usa para comprar 4.336 laptops para seguir con este programa.
¿Te acuerdas cuando era Ministerio de Educación y Culto? Sí, ahora es Educación y Ciencia. Ciencia. Primero fue Culto, después fue Cultura. Cultura, sí. Y ahora Ciencia. Sí, sí, señor. Vamos con otros temas. Por aquí, Ejecutivo intenta minimizar daño político por la crisis en Guairá. Junta trata hoy, renuncia. Vuelven a tocar el tema hoy. 8:30. Hay que ver la correlación de fuerza, pues son 13 concejales departamentales, 4 son los colorados que están con Friedman. Pero acordate que Efraín y todo su equipo liberal hizo la sesión allá y le apoyan también a Friedman. Así que parece que... un mandato del Partido Liberal. Vamos a ver. Y por otra parte, Yolanda, ese tema del perito vino a poner más polémica en la cuestión, ¿verdad? Pero que no es vinculante, ¿verdad? Porque es un perito contratado de manera individual. Y no tiene nada que ver, porque en todo caso, si se abre un proceso judicial, ahí tendría que solicitarse... Otro perito. Claro. ¿Verdad? Bueno, más abajo, ¿qué dice? El Papa abre la posibilidad de ordenar a casados como sacerdotes para paliar falta de curas, dice. Además, usuarios corrieron a pagar facturas ante la amenaza de la ANDE. Calor no cederá pese a que se anuncian lluvias para el fin de semana. Otro título. Seguimos con más noticias, María E. Paraguay exportó 1,4 millones de toneladas de semillas de soja en el 2017. Paraguay exportó 1,4 millones de toneladas de semillas de soja en los dos primeros meses de este 2017 por un valor total de 523 millones de dólares, informó este jueves el Banco Central del Paraguay, Diego Yolanda. Gracias. El Diario de la Nación nos trae una muy dulce e inclusiva noticia. Así es. En una apuesta inclusiva, una heladería habilita menú con sistema Braille. La misma heladería es del Día Mundial del Helado, del Día Nacional. A eso me iba a ir. Es la misma heladería que regala helados y que ha instaurado el Día Nacional del Helado. Pero me parece genial porque les da independencia, digo, a las personas con discapacidad visual, que ellos puedan elegir. ¿Cómo es que cuando llueve y cae el hielo ese? Daiquai. Ah, perdón. Daiquai. Te vamos a debitar a fin de mes. Es tu salario. Le quise hacer el piso. Decinamos. No pisaste el palito. ¿Vale? Nunca hay que pisar el palito, nunca. Cambio, dice otro título de La Nación. El Papa no descarta idea de ordenar sacerdotes a hombres casados. Claro, pues ha bajado, dice la cantidad de gente que estudia para ser sacerdote, los seminaristas. El otro tema, La Nación, exportadores crecen 11.6% en febrero según el BCP. En relación al 2016, en el segundo mes de este año, los envíos locales tuvieron un alentador incremento gracias a rubros como la soja, la carne o la energía, que fueron motores de este empuje. Otra muestra del dinamismo que experimenta el comercio de nuestro país hacia el exterior es que también la importación creció un 17.4% con más de 1.678 millones de dólares en productos adquiridos. Vamos a la foto de portada del diario La Nación. Dinatran cortó pérdidas, importante superávit en los últimos 3 años. La Dirección Nacional de Transporte ha pasado de ser una entidad que arrojaba pérdidas a una que logra ganancias. En tan solo 3 años, con una política de ordenamiento y automatización de cobranzas, la institución ha logrado superar los déficits y alcanzó importantes beneficios. Otro título, estamos todos conectados. El 76% de la población local posee smartphone, los teléfonos inteligentes. Y esa es una verdad, porque vos te vas, vaya donde vaya, la gente tiene su teléfono. Sí, que te mantiene conectado al mundo, ¿verdad? O sea, no usen nada para el virorey, ¿verdad? No vaya a usar todo tu paquete. No hay que usar para el virorey, no hay que usar también cuando se maneja. Se complica mucho el tránsito. Olvídate. Por ejemplo, se acabaron los dilemas en el semáforo, me di cuenta de eso, Yolanda. En el semáforo ya nadie te toca la bocina. ¿Pero qué pasa? Se queda la gente, cambia rojo, verde, y la gente está ahí con el teléfono. Ay, lo que le toca la bocina. Ay, ¿cómo ¿qué va a hacer? Sí, hay señor. Que apurar el tránsito. ¿Qué más? Polémica, otorgan prisión domiciliaria a cura imputado por acoso. Sí, oraron mucho. Así es. Ayer sus seguidores, sus fieles. Sí, oraron, pero en el momento de acercarse a la prensa para hacer las consultas, por poco no le daban un tongo. No le oraron a Rolando Rodi. Sí. Así o mucho le retaron. Sí. Y Rolando más grande le retó. Y claro, pues. Y tuiteo. Es decir, que hable, que diga. Si, total, nuestra presencia es para preguntar, para saber cómo está la cuestión nomás. Sí, señor. No estamos para acusarle a nadie. No, ni para juzgar. Para eso está la jueza Ido Yaga. Bueno, María, Más noticias. Ganan 25 millones. Quieren trabajar 6 horas. Hermoso. Y piden almuerzo. ¿Dónde sindicalistas del Banco Central del Paraguay dieron a conocer un comunicado en el que solicitan formalmente a las autoridades de la institución la reducción de la carga horaria laboral de 8 horas bajar a 6 horas. Esto a raíz de que se comunicó a los funcionarios que a partir del 7 de marzo ya deberán hacerse cargo del almuerzo.
Diego, Yolanda. Sí, gracias. Bueno, no sé si decirte gracias, María. Que debemos saber que le deben decir gracias. Te corta la inspiración del viernes. Banco Central del Paraguay, sindicalista, ganan ya 25 millones. Ellos tienen otro nivel. Banco Central es otro nivel, tiene un presupuesto aparte dentro del presupuesto de la nación, no, otro mundo debe ser. Ahí da gusto. Bueno, ¿y qué pensará esa gente que, por ejemplo, no tiene puente, no tiene calle donde está Vivi, por ejemplo? Y se querrá ir al Banco Central. ¿Sí? Probablemente. A ver, Vivi, adelante, por favor. Yo quiero bajar mi micrófono e irme. Claro, vamos todos. Bueno, vamos todos al Banco Central. No, quiero mostrar la situación realmente triste, lamentable, realmente, porque para el progreso no hay puente, no hay forma de pasar de una calle a otra casi a 5 cuadras de la ciudad y terrible. Ana, ¿puedes pasar de este lado, por favor? Encontramos a Ana, que es una de las que en el Facebook, en todos lados, ya hizo su queja correspondiente, una de las principales afectadas, y no hay respuesta, Ana. No. Se llegó a denunciar llamando a la municipalidad y yo al menos publiqué en su página oficial de la municipalidad, también en la página del intendente Lucas Lanzoni, pero no hay respuesta, ninguna. También algunos vecinos no se animan a hablar, yo creo que porque está muy politizado la zona y hay un miedo por parte de ellos que, bueno, yo no tengo finezas con nadie, entonces por eso me animé. Y ahí acá la abuelita, este es un club de abuelitas donde se reúnen, están siempre y pueden también entrevistar a la señora que también hizo la denuncia. Y por miedo a una próxima lluvia, muchos saben que Ñemby sufrió hace pocos días una tormenta muy grande, pero es el problema. Y el 22 de febrero hubo una publicación por parte de la municipalidad en donde ellos ponen una máquina, más bien fue para la foto, porque está en la misma situación, sino es peor, ¿verdad? Es decir, esto era un puente. Sí, que une Barrio San Carlos con Paíño. Ellos querían remodelar. Sí, era el proyecto. Que, arreglar, me imagino que arreglar, pero hasta ahora nada. ¿Acabaron? Sí, solamente pusieron un tractor, sacaron lo que se ve allá en el fondo, que lo que iba abajo, ¿verdad? El caño, y ahí terminó todo. O sea, en una foto terminó todo. Pero eso no es todo, porque aparentemente intentaron realizar la obra, hicieron las conexiones eléctricas que podemos mostrar ahí, precario, para mí es muy precario, está a metros a más del suelo por un árbol y cualquier persona, a veces los niños, hay niños también que llegaban hasta este lugar. Sí. Complicada. No. Vivi, vamos a mejorar la señal. Estamos en la ciudad de Ñemby, en una calle que pone en comunicación a dos barrios, pero dos barrios muy poblados, San Carlos y Paíñu, explicaba Vivi. Y se complica la situación porque es una obra inconclusa. Hace tiempo debía estar ahí un puente, hoy día hay un pozo gigantesco. Claro, ¿y cómo te trasladás? ¿Cómo te trasladás? Permiso, ¿qué pasa con esa gente que vive por ahí? Claro. Se complica. Y sobre todo la gente que muy temprano debe comenzar con sus actividades y no lo puede hacer por la necesidad que tiene de que se repare en forma esta calle. Bueno, vamos a mejorar la comunicación y retomamos el contacto con Vivi. Mientras tanto, vamos a hablar de este nuevo caso de feminicidio en Capiatá, que pasa a engrosar una lista ya muy grande de mujeres que fallecieron ya en lo que va de este año 2017. En este caso, el hombre la termina matando a golpes. El tipo está prófugo, se dio la fuga. Ellos estuvieron tomando en casa, luego salieron a comprar más cerveza. Eso fue lo que ellos dijeron. Luego él vino solo ya. Solo vino, le despertó a mi pareja y se volvió a ir. Con mi pareja ya se volvió a ir a traer. Todo eso sucedió el domingo de madrugada. Domingo a la madrugada, o sea, amaneciendo ya domingo. Eso fue supuestamente a buscar más bebida a una bodega casera. Iban a volver otra vez y nunca no volvieron. No volvieron más y ya... Ya me vinieron ya así con... Mi mamá ya estaba muerta prácticamente. Pero lo terrible de todo, Celeste, es que tu padrastro les dice a ustedes que ella estaba inconsciente supuestamente por la borrachera de esa noche. Sí, que
que se quedó dormida de ella, dijo. Él dijo, supuestamente, ya había sido mi mamá, ya falleció, ya tuvo ya muerte cerebral por tantos golpes que ella tuvo. Nos fuimos, pero mi mamá no tenía nada de rastro todavía, no tenía sangre, nada, no tenía. Y luego nosotros nos fuimos, después de que nosotros nos fuimos largo rato, dice que se levantó mi mamá, que mi tía, que mi hermanito, el más chico, se fue y le dijo a mi padrastro, papá, mamá ya se murió, ya le dijo, va a venir ya la policía. Y ahí él se levantó, dice que se alteró así, se levantó, le revisó, luego vino y le dijo a mi tía y a mi prima para que se vaya un poco a limpiarle porque está demasiado mal, que le va, para que le lleven en el hospital. Simple vista no, no se pudo, se va el rastro de golpe por la señora. ¿Y la autopsia qué dice, qué decía? La autopsia parece que detectaron un golpe parte de la cabeza. Tiene golpe, tiene hundimiento esa parte. Porque como muerte cerebral, la señora. Muerte cerebral, sí. Él es de San Pedro, uh-huh. San Pedro y Pamanduyu. Sí. Pero siempre le maltrató. ¿Siempre le maltrató? Sí, y una vez fue que le pegó luego y le dejó medio una semana sin hablar y sin caminar. María, ¿le trajo inconsciente a tu hermana en aquel sillón que está allá en el fondo? ¿Ahí le hizo sentar? Ahí le hizo sentar. Y después, como si da, ellos pensaron que estaba bien ella con su marido, ¿verdad? Y le alzó en su regazo y se fue y le acostó en esa cama. Yo quiero que venga, que se entregue. Ya le mató y a mi mamá ya cumplió ya lo que él dijo. Porque, ¿qué decía él? Porque vos siempre decías que le iba a matar a mi mamá. Siempre. Se pope manuana, lo munguipaiteana, mosquetepe. Así lo le decía a mi mamá. Y entregate. Ya hiciste ya lo que quisiste. Dejaste dos hijos y vos no pensaste también lo que estaba haciendo. Yo quiero justicia, quiero que se la agarre. Terrible realmente. Bueno, vayamos a la nueva determinación que se ha tomado con relación al sacerdote Silvestre Olmedo. En primer término, él fue imputado por coacción sexual y violación. Se ha cambiado la calificación penal con relación a este caso y en ese sentido la jueza Elsa Idoyaga consideró pertinente el cambio de calificación, fijó como lugar de reclusión mientras dure el proceso el hogar de reposo Emaús. Y muchas cosas ha hecho, ha dejado nuestra parroquia. Nosotros que estamos en la iglesia no tenemos nada, ni un poquitito de duda de él. Por eso le entregamos al Señor y a nuestra Madre Santísima para que se haga su voluntad. Porque en este caso sabemos que hay un barete atrás de esto. Y mucha plata también, de por medio. Y solamente queda en manos del Señor. Creemos y le entregamos al Señor que se haga justicia. Y se va a hacer justicia, mi hermano. Porque todo llega, todo llega. Justicia llega. Estamos muy preocupados. Está bien. Está bien. Claro. Está bien. Yo tampoco estoy faltándole al respeto. Por favor, señor. Mi trabajo, usted no me puede tocar sin lugar. Ah, discúlpame. No me puede tocar. Bueno, súper educadamente con ellos. Están respondiendo. Yo también estoy hablando súper educadamente. Puede venir a tocar acá. Bueno, discúlpeme de eso. Están hablando súper educadamente. Ellas también. Le pregunté si venía a traer su apoyo y me dijo que sí. Bueno, y claro que vamos a tener apoyo. Interrumpí el trabajo. No hay más tarde vamos a hablar. Rafael, vamos, déjale que... Y eso es lo que estábamos haciendo, que le pregunten a ellos. Porque ellos saben la verdad de las cosas. Las cosas no es como la gente dice, entonces mejor que ellos expresen. Son gente que le conoce antaño a esta gente. Nosotros más que nada le conocemos a nuestro hermano como es. Son 30 años de carrera que tiene, nunca ensució nada, nunca ensució nuestro nombre. Corresponde el cambio de calificación, teniendo en cuenta que la doctora Lisa Ruiz Díaz fue designada solo para este acto. Ella en este momento toma conocimiento de la causa. ¿Hicieron de la misma fianza la última vez? La misma fianza, una propiedad valuada en 192 millones y la fianza personal del abogado. Solicitó el cambio provisorio de la calificación de la conducta en este hecho, ya que en el propio relato de la víctima no hubo ninguna clase de fuerza ejercida sobre ella, ninguna clase de amenaza en contra de su vida ni su integridad física. Esta fiscalía se allanó tanto al cambio de calificación provisoria como a la imposición de medidas alternativas. Por tanto, esta magistratura ha otorgado el arresto al mismo hasta que termine el proceso penal. Doctora, entonces ahora el caso pasa a determinarse como acoso. Por el momento sí, sobre acoso sexual y el Ministerio Público tiene el plazo hasta el mes de
junio de este año para presentar la acusación pertinente. ¿Cuál fue el elemento que incidió en ello para que tome esta decisión, doctora? Hay varias declaraciones testificales, son más de 6-7 personas que han declarado ante el Ministerio Público, han presentado eso en la audiencia, más la representante del Ministerio Público que tiene la acción penal pública, se allanó al pedido. Por favor, estoy hablando con mi representado. ¿Usted quién es? Estoy tratando de hablar con el padre. ¿Usted qué tiene? Yo puedo hablar. Soy su amigo. Él es un representante de la sociedad. Ahí mi abogado, tengo mi abogado. Bueno, difícil fue el momento, ¿verdad? Sí. Porque estaban las señoras orando allí alrededor. A veces toman y algunos mal se ponían la presencia, muy fuertes en su postura, en el sentido de intentar agredir, intentar sacarlo. Y en realidad la función era consultar a los presentes, a los que estaban apoyando y al propio Silvestre Olmedo, que pensaba con relación a los nuevos cambios que tiene en su caso, ¿verdad? Usted durante muchos años la figura del sacerdote fue intocable, ¿verdad? El I más I, ¿verdad? Y por lo visto para mucha gente sigue siendo sí, así, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, Vivi, ¿estás ahí? Sí. Estoy aquí, Yolanda, para redondear un poco este tema y contar también otros detalles a raíz, bueno, teniendo en cuenta que hace un mes, más de un mes que están estas condiciones y las últimas lluvias que se registraron, la parte del empedrado también está arrastrando al pozo y esto cada vez se deteriora más. Bueno, van a instar a la municipalidad una vez más públicamente para que vengan a hacer algo, ¿verdad? Sí, para que no quede todo, como dije antes, en una foto, ¿verdad? Es urgente, uno luego porque va a volver a llover en cualquier momento y cualquier raudal esto va a perjudicar peor, ¿verdad? Por eso. Y nada, muchísimas gracias por haber venido y ojalá esto ayude. Y ojalá realmente y no solamente se quede en una foto de página de Facebook, sino que realmente pueda beneficiar a los vecinos la construcción o reconstrucción en este caso. Sí, Ana. Sí, quería nomás decir que esto está a una cuadra de Acceso Sur y a 5 cuadras de la municipalidad. O sea que no es que está lejos de la municipalidad como para que ellos no vean lo que está pasando o que no quede todo en el famoso Parey, ¿verdad? Bueno, y también recordemos que esto se suma a lo que estábamos mostrando antes en el contacto anterior, las conexiones eléctricas precarias, está a simple vista, a metros del suelo, terrible realmente y ocasiona, por lo menos suma la peligrosidad en esta zona. Así que instar a la municipalidad, si alguien está escuchando, que puedan hacer algo urgente, rápido, para que se pueda solucionar, principalmente porque estamos muy cerca, une dos barrios, el barrio San Carlos, Paiñú, y algunos se quedan incluso sin salida, sin poder salir de sus casas. O sea, que me escribe una televidente debidamente identificada, ¿verdad? La zona de Ñemby, me dice, yo vivo en Ñemby y hay dos puentes más que están caídos hace meses y no pasa nada. O sea, no es el único lugar que atraviesa por esa situación. Vivi, muchas gracias por este contacto. Me imagino que ya tomarán. ¿Y el peligro que significa tener ese pozo así? Hay criaturas en la zona. Y la incomodidad, ¿verdad? Terrible. Bueno, seguimos con más. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Buena jornada para quienes tienen la posibilidad de arrancar ahora. Sí. Les deseamos un muy lindo viernes, que sea un buen cierre de semana. Miche, ¿compartimos datos del tiempo? Sí, con mucho gusto, Yolanda. Y recordando que hay un aviso meteorológico para la sur de región oriental y Chaco y también los departamentos que afectan sur de Itapúa, sur de Misiones, sur de Ñembucú, oeste de Boquerón. Los datos actuales, temperatura 27 grados 4, humedad del 71%, el cielo está despejado, vientos del nor-noreste a 14 kilómetros en la hora, la visibilidad perfecta 20 kilómetros. El pronóstico para hoy, caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 26, máxima de 34, la probabilidad de lluvia 20%. Las perspectivas para mañana sábado, el fin de semana extremadamente caluroso, cielo nublado parcialmente nublado, vientos variables luego del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Mínima 25, la máxima de 36 y la probabilidad de lluvia 10%. Yolanda, Diego. Sí, tenemos información de último momento, Yolanda. Un asalto. Sí, señor. A la farmacia en IPS. Allí está instalada Emi. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Yolanda. Estamos frente al IPS Central, donde anoche se registró un violento asalto. Ingresaron delincuentes a esta farmacia, ubicada frente mismo a esta, a este centro asistencial. Es el local de doña Gladys Santa Cruz. Vamos a conversar con ella, que nos cuente mejor. De esta manera quedó el vidrio del local. Rompieron estos malvivientes, ingresaron a este local. Parece que uno incluso salió herido, resultó herido después de esto, porque se ven rastros de sangre de los pies. Se llevaron aproximadamente 5 millones de guaraníes, también algunos medicamentos, entre otras cosas que todavía doña Gladys no cuantificó. Vamos a ingresar, vamos a ver si se encuentra la señora para que nos cuente mejor. Ella dice, no es la primera vez que ingresan. Y el domingo también otro local resultó afectado. Doña Gladys, buen día. Buen día, señora. No amanecieron tan bien que digamos. No, no amanecimos nada bien. Siempre dentro de la del desastre. Nuestro país está verdaderamente un desastre, porque esto pues ya es una vergüenza. Son que vengan a asaltar una farmacia. Ya es, y que nadie vea, que nadie sepa nada. ¿Cuántos te dijeron? Porque aparentemente un guardia de seguridad observó. El guardia de seguridad del stock, él escuchó el ruido, parece que del, por supuesto, de la rotura del vidrio, del Blindex, y ahí él corrió, vino a mirar, pero ya salían entre cuatro, más o menos, calcula él que fue. Llevaron un ventilador de piel por la espalda, te imaginas, y toda la plata. Era la plata. ¿Cámaras de seguridad? No, acá no todavía. Acá no estamos teniendo todavía. Y estamos por conectar justamente porque los contratos pues se renuevan el 31 de diciembre de cada año. Y estábamos haciendo los arreglos, todo eso completo, y por ese motivo. Rastros de sangre. ¿Puedes acompañarme, sí, doña Gladys? Rastros de sangre que aparentemente es de uno de los pies de uno de los delincuentes. Se nota que es del pie de los delincuentes, porque al romper el Blindex eso queda como si fuera una telaraña. Eso ellos rompieron y hicieron un boquete y entraron dentro del boquete. Aquí estaba, ¿en tu caja tenías a vos dinero? Sí, tenía la caja chica, que era 500 mil guaraníes. Lo otro teníamos guardado en un lugar adentro, ¿verdad? Ya en el escritorio. ¿Forzaron en la caja? Sí, forzaron, estironearon la caja. Estironearon la caja, tiene llave. Pero mira cómo revisaron todito. Es decir, entraron tranquilos y felices a hacer todo el desmadre acá. ¿Los guardias de seguridad no pudieron atajar las estructuras? No, porque no es nuestro, es del stock. Ellos hasta cierto punto intervienen, y más de eso tampoco no pueden. Pero no es la primera vez que te asaltan. No, acá no es la primera vez, ya es prácticamente la segunda vez, pero hace años, ¿verdad? La primera vez hace más o menos 3 años entraron por el, vamos a decir, por un boquete chiquito que es una ventanita. Pero cuando eso fue así chico, no, es como ahora que es. Los medicamentos también se llevaron, sí, aparte de otras cuestiones de limpieza, artículos de limpieza y medicamentos que estaban acá al menudeo, te voy a decir, ya van a llevar. Y justamente la señora que está entrando es la que fue asaltada también la semana pasada, el domingo le entraron también a ella, justamente, el domingo fue, que le rompieron también su Blindex, pero ahí no entraron. La señora está también con ese. Lamentable que tenga que suceder todo esto, ustedes trabajando, ¿verdad? Y ven y se encuentren con esta situación, ¿verdad? Sí, la verdad que es un poco lamentable porque, viste, son todos, según lo que me contó un testigo, que son todos criaturas chicas, ¿verdad? Que se droga, que pasa la noche durmiendo acá, acostado en el laboratorio. 3 niños, yo no quiero acusar, ¿verdad? Pero hay muchos de eso, hay bébado también que pasa la noche todo durmiendo ahí y nos trae el prejuicio. ¿Qué te llevaron, señora? ¿Robaron? No robaron nada, solamente el costo del vidrio, que es un poco bien caro. ¿La policía recorre por esta zona? Sí, viste, la policía realmente fue muy atenciosa, vino 2 veces, me cuidaron toda la noche, son muy buenos. Aparentemente no le cuidó mucho la policía anoche. Ellos estuvieron desde las 3 de la mañana hasta las 5 que pudieron dar conmigo. Ellos estuvieron, se quedaron, hicieron guardia. Ahora a las 7, después de venir criminalística, recién se retiraron ellos. ¿Tenés queja de la policía? No, de la policía, en estos señores no. Estos señores no. Porque se portaron. Esta vez se portaron, se quedaron a custodiar ellos sin saber ni quién era. Por el robo que hubo. ¿Hace falta más seguridad en esta? Hace mucho más falta, señor. Porque tenemos el IPS, que la gente baja, ¿verdad?, para comprar sus medicamentos. Pueden bajar a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, lógico, ellos pescan. Vos venís con cartera, venís, por supuesto que venís con alguna platita para comprar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Lo único que pedimos es, por favor,
que se dediquen a la seguridad, que vean la forma, que el gobierno vea la forma de darnos seguridad. Estamos trabajando y estamos pagando nuestros impuestos y son bastantes. Gracias, Gladys. Vamos a salir nuevamente. Y bueno, reiteramos entonces, esto ocurrió anoche a las 3 de la madrugada aproximadamente frente al IPS Central. Delincuentes ingresaron a esta farmacia, se llevaron aproximadamente 5 millones de guaraníes, ventiladores, entre otros artículos. Los vecinos piden mayor seguridad ya que no es el primer asalto que sucede en la zona. Bueno, Emi, gracias. Gracias por estos datos. Vamos a ampliar, ni bien tengamos más novedades desde allí. Mientras, nos trasladamos hasta el departamento del Guairá. Sí. 8:30, nos cuentan que arranca la sesión de la Junta departamental. No sé ya qué es lo que van a tratar, no sé cuál. Y supuestamente tratan de la renuncia de... Pero sí se trató. Y eso, está complicada la situación ahí. Alexis Aveiro está en ese punto. Alexis, buen día, ¿cómo estás? Precisamente, Diego, está llegando Rodolfo Aguilera, presidente de la Junta, también gobernador. Bueno, don Rodolfo, finalmente la situación para esta mañana, ¿cómo se presenta todo? Vamos a hacer la sesión. ¿Van a hacer la sesión? Después hablamos. Usted solicitó presencia policial vía nota porque teme inclusive conflictos o personas ajenas a la institución. Así mismo, estoy solicitando. ¿Cuál es la información que maneja con respecto a eso? ¿Habla por Rodolfo? Señor. ¿Cuál es la información? Hay gente que quería, que quisiera agitar la jornada, incidentar. A ver, venimos, legalmente vamos a hacer la sesión de hoy y esperemos que hacemos toda la legalidad, tranquilamente. ¿Qué es lo que precisamente se va a tratar hoy? ¿Ratificar, confirmarlo a usted, confirmarlo a Friedman? Sí, y leer el acta anterior, tocar el acta anterior, ese es clave. ¿Hay voto? No sé, yo soy un... Yo no entiendo, ¿usted va a presidir la sesión de la Junta? Y yo soy el presidente, hermano. ¿Y no es el gobernador interino? Soy presidente de la Junta, hermano. Y de momento entonces no hay gobernador. Si no reconoce usted a Rodolfo Friedman, ¿quién es el gobernador? Y después vamos a hablar, hermano. Vamos a hacer nuestro trabajo y después ¿usted vamos... ¿Usted solicitó una pericia particular de la firma de Friedman? ¿Cómo ocurrió eso? Y preocupado, ¿no ve cómo estamos en el departamento de Guairá? Ustedes son periodistas, están viendo todos los días la situación, preocupados. Estamos pasando amenazas de muerte toda la hora. Por favor. Permiso. ¿Por qué fue la amenaza de muerte? Por favor. Por la situación, hermano. Ya denunció los órganos pertinentes esa amenaza. Luego. Bueno, No se preocupen que luego va a dar declaraciones a la prensa después de la sesión. No se preocupen, todas las informaciones que quieran. Gracias, señora. Y bueno, Yolanda, Diego, la temperatura nuevamente en Villarrica finalmente no es la más agradable en el ámbito político. Ustedes pudieron percibir, percatarse, inclusive se solicitaba mayor presencia policial ante la supuesta versión de que personas afines al gobernador Friedman podrían estar ocasionando disturbios y tratando de incidentar lo que va a ser la sesión. Finalmente, las posiciones son divididas. 13 son los concejales departamentales. Se necesitan 7 votos o 7 presentes para dar quórum a la sesión. De los 13, aparentemente los votos estarían divididos, 6 y 6, y podría ser una liberal quien finalmente pueda definir la situación. Ambiente caldeado, así llegaba Rodolfo Aguilera, quien dice ser también gobernador del departamento del Guairá, también fungirá hoy de presidente de la Junta Departamental. Mucha confusión, sí. Muchas resoluciones judiciales contrapuestas, también resoluciones de la Junta Departamental, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Finalmente termina confundiendo un poco, pero estamos hablando ahora de un departamento que aparentemente tendría, ya como se mencionaba a principio de la semana, 3 gobernadores, cada uno dice ser titular de la gobernación del departamento de Guairá. Yo soy, lo decía recién, yo soy presidente de la Junta, yo soy el gobernador. Y bueno, nosotros estamos atentos a lo que pueda ocurrir, un importante despliegue policial a lo largo y ancho de lo que es la instalación edilicia de la gobernación del departamento central. 7:30 estaba previsto el inicio de la sesión, sin embargo esto se pospuso para las 8:30 y aparentemente finalmente se iniciaría la sesión a las 9:00.
a las 9 de la mañana. Es con relación nada más a esto que yo le consultaba recién. Sí. Y tiene que ver con la presencia de los policías. Es la nota que fue firmada por Rodolfo Pereira. Rodolfo Pereira dice, y ya en la parte resolutiva, digamos, de lo que es esta nota al comisario Vidal Cousirat, jefe de policía del departamento del Guairá, que es de público conocimiento, dice, el conflicto existente entre la Junta Departamental y el exgobernador Rodolfo Friedman Alfaro, y que dentro de dicho contexto, este último apela e instiga a la movilización de gente humilde, especialmente que proviene del campo y los barrios periféricos, a concurrir en grupos a al solo efecto de perturbar el orden con explosión de petardos, lanzar improperios e insultos de todo tipo, llegando inclusive a la agresión física. Esta nota fue enviada a la jefatura de policías y finalmente el resultado está a la vista, un fuerte despliegue policial en la gobernación. Se inicia la jornada y no esperábamos que sea tan caldeada así de buenas a primeras. A ver, Alexis. Perdón, Diego. Cortito nomás, antes de cerrar, porque sí, estamos con algunos problemas de retorno. Que, disculpa que esté así tan rubia y perdida, pero ¿qué es lo que van a tratar hoy en la sesión? O sea, ¿qué? Y se van a ratificar o rectificar ya en lo decidido en la anterior junta, que la anterior sesión, que finalmente lo colocaba a Pereira como... Sí. Gobernador del departamento del Guairá. Alexis, da la impresión... Se hablaba... Da la impresión que lo van a ratificar, sí, porque Diego, según la nota que Pereira envía a la policía, lo señala a Friedman como ex gobernador. Pero espera, porque ahí tiene que revisar la correlación de fuerzas y ahí es un poquito de juego de cintura. Porque la Junta Departamental tiene 13 concejales, Alexis, ahí en Guairá. 7, 6, 7 concejales. 7 es tu mayoría. Vos necesitas mitad más uno nomás ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, escúchame, tenés 4 colorados. Claro, mitad más uno. Bueno, no sé si los 4 están con liberales. Friedman. Los 4 están con Friedman, los 4 colorados. ¿O hay también colorado opositor? Hasta anoche las posiciones estaban... Te comento, hasta anoche la situación estaba bastante dividida. Se hablaba de 6 y 6 y que uno definiría. Y ese uno sería un voto liberal. Ay, ese uno, ¿cómo habrá estado? ¿Sabes? Una liberal específicamente. ¿Sabes la llamada y la plata? Bueno, sí, perdón, la oferta. La oferta que habrá recibido. La oferta y la demanda es la cuestión. Hoy la concejala liberal Aide Yolanda Olazar podría definir con su voto y sería fundamental para dar ya una... Bueno. Un corte definitivo a esta situación. Y como decía Yolanda, entre gallos y medianoche pudo haber ocurrido cualquier cosa, ¿verdad? Las llamadas telefónicas, las negociaciones. De hecho, yo no puedo confirmar si ahora Friedman está, porque no vemos su camioneta, todavía no tuvimos acceso a la parte del gabinete. A ver si hay algún colega, por ejemplo. Allá está el... Para saber si está Friedman, solamente para saber. Porque recordarás, Yolanda, que ellos estaban atrincherados, él y su señora, en la... Pero la determinación puede abrir en la oficina de Friedman. Una consultita breve nomás, estamos en directo. ¿Está el gobernador? Pregunta por apellido, porque ahí hay varios gobernadores. Estuvo hasta muy tarde. Todavía no está llegando. Pero está todavía no está llegando. Pero él no quedó más anoche. Estuvo trabajando hasta muy tarde. Hasta muy tarde. Sí, estuvo trabajando hasta muy tarde. Abandonó anoche su... ¿La primera noche que abandona su puesto? En realidad solo un tiempito. Estaba con mucho trajín. Gracias. Por todo este inconveniente. Dale. Gracias, gracias. No está Friedman, no está Friedman. Bueno. Y sí, confirmamos esto. Por lo menos anoche se tomó ya esa libertad de poder abandonar su oficina. Se terminó la trinchera por lo menos. Y quizás fue para salir a juntar los números, los votos, definir situaciones, Yolanda, Diego. Bueno, Alexis, quedamos atentos. Si por ahí empieza antes de que termine la mañana de cada día, vamos a retomar la comunicación contigo. Dale. Claro, estamos en comunicación directa con la producción, Yolanda. Así que me encanta. Cualquier cosita pegamos el grito al cielo. Gracias. Dale. Gracias. No al cielo, a la producción. Gracias. Claro, porque ambos sectores tienen ahí sus facciones, sus grupos. Sí. Que le acompaña, digo, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y cortar por lo sano, ¿verdad? Hay situaciones que son insostenibles como esta, ¿verdad? O sea, yo creo que la comunidad del Guairá, que es una comunidad súper importante y súper culta, no se merece esto. Y hay que darle tranquilidad al ambiente después de esta crisis que ocurrió. Hacemos una brevísima pausa. Sí. A la vuelta tocan los tripulantes. ¿A dónde vamos? A la vuelta de la pausa. ¿A dónde nos llevan? Y nos llevan a la mejor música, al mejor ritmo, al mejor sonido. Dale, ya venimos. ¿Cómo vendiste? Imperdible parte de mí hoy.
a las 21 horas después del noticiero con Yolanda y Rodi. Ahora sí es viernes de diversión, arranca el fin de semana y estamos con los tripulantes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar por primera vez acá en la mañana de cada día. Marcelo Delgado. Gracias por la invitación, soy yo. Bueno, los tripulantes, ¿hace cuánto que están a full? Acabamos de cumplir un año y lanzamos una nueva canción llamada Tú y Yo, que es la que vamos a estar presentando justamente hoy. Bueno, los tripulantes son varios, ¿eh? Sí, son varios. Somos varios. Voy a presentar a los muchachos. Rapidísimo. La banda soy yo, Marcelo Delgado en la voz. Está Juan Chirroa en el bajo, en las voces. Está Francisco en las percusiones. Sí. Gerardo en el teclado. Está Matías en la bata. Levanta Gerardo la en las percusiones. Ahí van levantando la presente. Mano. Faustino en el saxofón y Lorenzo en la guitarra. Un saludo para Rigo, el trombonista, que no pudo venir. ¿Por qué no vino? Para mentiroso no vino. Porque ¿por él, es docente, él es docente. Ah, porque bueno. Duerme hasta las 12, entonces. Ah, por eso. Bueno, Marcelo, ¿qué escuchamos ahora? Vamos a presentar el tema nuevo de los tripulantes llamado Tú y Yo. Y espero que sea del agrado a todos ustedes. Ahí vemos el número de contacto, así que pueden comunicarse con los tripulantes, ¿eh? Vamos a la pausa con los tripulantes. Tú y yo, sí. Aquí en la mañana de cada día. Solos tú y yo. Besándonos, amándonos, queriéndonos. Solos tú y yo. Besándonos, amándonos, desnudaré mi alma entera, volaré hacia el brillo de tus ojos, cantaré bajo esta luna llena, sonreiré si te tengo entre mis brazos, moriré si es que esta vez fracaso. Batman lo sabe. ¿Cómo baila Batman, eh? Y Robin,
Y Robin está al lado. Nada, ¿eh? Y yo soy Gatúbela. Bueno, no, 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 astucia. Y chica, así lo decía Robin. No, Robin. Bueno, hoy vamos a hacer un buen bife de chorizo, carne, que nos encanta la carne, una buena carne. Mira lo que es, papá. Gracias. ¿Eh? Qué buena carne. Por fin tenemos buena carne, mi gente. Mira lo que es. Carne joven, sobre todo. Carne, bife de chorizo, la gente. Ah, ya, ya. Con, vamos a hacer un puré de zanahoria. Mira que le gusta a María. A María le gusta mucho la zanahoria, es muy rica. Me gusta la zanahoria, en serio. Tiene jugo de zanahoria popular, me encanta. Tiene beta-caroteno para la piel, mucha vitamina, también te ayuda para la vista. Y lo vamos a acompañar también con un poco de finas hierbas. Pues yo nunca le di a un conejo con anteojos. Buen día, grupo. No, es bárbaro, ¿eh? Fácil te dije. Basta. Bueno, comenzamos rápidamente. Vamos a utilizar este bife de chorizo así enterito, ¿eh? Ahí está, porque vamos a sellar seguro primero. Ahí está, hay alguien que quiere ser famosa. Hay alguien que quiere ser famosa. A los muladas. Así se baila. Claro. Vamos a sellar esta carne. Hay alguien que me quiere robar protagonismo en esta cocina. Tenemos una mareada, tranquilo. Tenemos una mosca muerta. Hey. Vamos a agregar acá. Finas hierbas. Ah, albahaca. Albahaca. Vamos a agregar. No, no, no. Acto de mala educación. Perejil. No me va a salir. Un poquitito de orégano. Ahí está. Deja de joder y cocinar. Oye, ma. Bueno, y por supuesto, Romero. Ah, Romero. Claro, saluda a los hermanos. Julio César. Claro, él no es hermano. Él no, él no es hermano. Hermano es... Vamos agregando acá. Vamos a picarlo. Finamente, primero comenzamos así a porcionar. Esta preparación es muy sabrosa, muy sencilla. Ajá. Muy rico. Un picadito. Claro. Donde también le vamos a incorporar. María, ¿qué está haciendo María, eh? Ahí está. Donde también vamos a incorporar. Hoy, por ejemplo, es un buen día para que el hombre le cocine a la mujer. Nada, Freddy, vos cocinando. Habla sola ahora, María. Sí, no, terrible está el tema. Ah, me olvidé otro detalle importante que también es muy rico. Abundante ajo. Sí, señor. Le vamos a integrar a nuestra salsa. Mientras se va cocinando, vamos a sellar la carne. Esto es amor, papá. Sellamos bien la carne y después lo vamos a mandar al horno, inclusive, mira. Pero antes de sellar, antes de ensalarla, perdón, hay que sellar. ¿Qué tomaste, Diego? Diego está feliz por ahí, carne. Se viene esa criatura y se pide todo al pedo. Así mismo. Ahí está. Picamos a grosso modo. Enseguida Claudia se da cuenta y me va a echar. No pilló nada nomás. Vamos agregando acá. Esté calladito. Bailo nomás. Menos mal que está callado. Vamos agregando acá. Un poquitito. Gracias, Freddy. Freddy, en serio, este menú también es ideal. ¿A qué hora es el clásico del domingo? Sí, el domingo. 18. ¿A qué hora, Freddy? 18. El domingo, 18 horas. 18 horas. Sí. 18 horas. María es. Si gana Olimpia, el lunes vengo vestido con la camiseta. ¿Sabes qué? En serio, en honor a todos mis amigos olimpistas, si gana Olimpia, el lunes. Ahí está, la apuesta hecha. Por eso, ya sé. Conta, Freddy. No va a venir, ¿no? Ah, no va a venir. No, pero eso sabemos. Es que yo sé que el lunes no va a venir. No va a venir, vos, Freddy. No quiero que vengas el lunes. Digo. Bueno, te arrancar las vacaciones, ¿cierto? Vos podés alzar en las redes sociales, Freddy. Y si gana cerro, va a venir. Vamos a hacer una sección de fotos de María E, ¿verdad? Sí. Al estilo Ana Laura Chamorro. Con el bikini. Pero leí a Ana Laura Chamorro. Sí, Freddy. Pero leí a Ana Laura Chamorro. Va a ser otro chiste. A Laurita. ¿Ah, sí? Ana Laurita. Freddy. ¿Qué se siente tener 4 vacaciones al año? Y dígamelo usted. Dígamelo usted, ¿sabes? ¿En serio, todas vacaciones? ¿Para qué? Me doy vacaciones. ¿No te dijeron que ahora a partir de marzo no podemos salir de vacaciones? Vos sabés que no me llegó esa normativa. Bueno. Pero bueno, vamos a agregar todo eso. Para hablar de... Vamos a tener el bloque de cocina, ¿verdad? Claro. Claro que necesito. No. Vamos a agregar, mientras picamos finamente, esto es agregar al final, que es con un poco de aceite, el ajo picado, y vamos a mostrar esta guarnición también, que es muy económica. Venga para acá. Sí.
Señor, pero qué buen aroma tiene aquí las hierbas, Freddy. Claro. Era un toque especial. ¿No? ¿Sí? Mira, va a quedar muy rico. Albahaca, por ejemplo. La zanahoria, como te digo, angana. No sé por qué no se le da mucha importancia, pero es económica, es sabrosa. Lo cocinan un ratito y la gente se plaguea que sacara la cebolla, que lo cote. Y sin embargo, con la zanahoria puede hacer miles de cosas. Es que. Una vez hicimos acá la famosa tabla, Yolanda, cuando hicimos la zanahoria glaseada. Sí, se acuerda, dice. Perdimos. Mira cómo se acuerda. Sí, y era otra glase. Era otra glase. La emoción que ponen cuando se recuerda es espectacular. Bueno, vamos a ver. Sí, Yolanda, sí. Procesamos el puré. Ahí está. Mira cómo se licua. Ya, hay que mover más. ¿Puedo utilizar un multiprocesador también, Freddy, en el caso, verdad? Ahí ya se va acá. Ya se va a caer, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí se cae, ¿eh? Ahí, pegalo nomás. Ahí. Se va. Hay que mover nomás eso, Freddy. Claro. Te digo yo. Ya, no quería demostrar que me equivoqué, pero me equivoqué. ¿Eh? Ahí está, un poquito más, mandamos al fondo. Siempre hay que presionar un poquitito, Freddy. Con el permiso, señor, un poquito más a fondo hay lugar, señor. La lógica que se aplica en todo. Mira la carne, Freddy, el color que está tomando. Impresionante. Y el aroma, ni qué decir, ¿eh? Sí, el aromita, ¿eh? El aromita. Ni qué decir el aroma. Ahí está. Ahora. La carne luego siempre tiene un aroma especial. Mirá cómo se está dorando. ¿Sabes por qué me gusta mucho a mí el puré de zanahoria? Sí. Porque además de ser económico, ¿verdad? La zanahoria, al igual que la calabaza, que zapallo, es levemente dulce. Entonces acompaña muy bien tanto dulzón. Dale, voy a caer. Igual que el zapallito también, Freddy. Claro. Rápidamente. Acá, con mucha delicadeza. Vamos cuidando. Ahí ya, salió. Mira, qué bárbaro. Bien fuerte ese ya para mantener todos los jugos. Sí. Y hablando de cosas increíbles, Michelin. Increíble. Una buena pasta, pero puede ser. Claro que sí, pasta sanita sobre todo. Carne, cuando sucede eso, vamos a bajar la intensidad. Si tenés, seguro que te sobró alguna cervecita. Algún vinito lo podés tirar sin ningún problema. Yo tengo además... Soy sincero, en realidad anoche me faltó. Sí, te faltó. A mí me sobró todo. Vamos agregando un poquitito de condimento de carne, un poquito de ají. Ají picante. No mucho. Ahora vamos agregando más. Un poquito más de condimentos. Acá tengo las hierbas finas. Ahí está. Ahí está, agarro. Vamos a... No, pasa que le puse mucho nomás. Las hierbas finas. Ajá. Ahí está. Y, por supuesto, como te estaba explicando recién... El ajito. El ajito que va a acompañar. ¿Dónde está mi trapito? Freddy, ¿esto nosotros vamos a terminar en el horno o a la sartén? Mira, son 47. Lo más probable es que terminemos al microondas. Ajá. Para que esté prácticamente listo. Bueno, a esto lo vamos a incorporar unos dientes de ajo que tengo acá. Picado finamente para que acompañe mi preparación. Te puedo decir que una provenzal porque tiene otras hierbas que normalmente no son. Qué paísita, ¿eh? Qué paísita. Nada, Freddy. No, acá ya está. Pero pasa que puse mucha zanahoria. Y esto hace que... Ahora entiendo por qué café de María. Ese me dijo que María la mantengo lejos de la cocina. Mentira. Vos sabés que nada que ver. Vamos agregando acá. Ya se hizo un poco de puré, ¿sí? Sí. Ese poco lo que me preocupa. Puré lo que se hizo. Ahí está. Vamos a agregar acá todo el ajito picado finamente. No va a ser, ¿eh? No. Un poquito más. Es que rico, Freddy. Sí, realmente. Esto es rico, fácil, sabroso, económico. Todas esas opciones lo puedes hacer. Bueno, un poquito más de aceite de oliva para asegurar y no se quemen nuestras hierbitas. Pero un color es impresionante, está tomando la carne. Y acá el ajo. Sí. Porque dejamos cocinar aproximadamente unos minutos más. Qué aroma. Con el ajito. Vamos a mandar al microondas en esta cuestión porque estamos apurados y después te presento el plato ya terminadito, Michelin. El puré también. Muy bien. Y el puré sí se puede, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a un corte. De la vuelta tenemos mucho más. Mucho más en la mañana de cada día. Ya volvemos. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Hula, hula, hoop. Hula, hula, hoop. Hula, cintura dura, dura. 8:52 minutos en territorio nacional. Así de linda está la mañana aquí en Asunción, capital de la República del Paraguay. Avanzamos en la mañana de cada día porque tenemos que hablar de la presentación que se va a realizar en el Teatro Municipal. Para el efecto nos visitan amigos de la casa, Fátima Fernández y Juan Carlos Cañete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima? Súper bien, estamos súper emocionados con Juanca. No dormimos todavía. Sí, eso estamos... Hula, hula, hoop, hula, hula, hoop, hula, cintura dura, dura, hula.
8:52 en territorio nacional. Así de linda está la mañana aquí en Asunción, capital de la República del Paraguay. Avanzamos en la mañana de cada día porque tenemos que hablar de la presentación que se va a realizar en el Teatro Municipal. Para el efecto nos visitan amigos de la casa, Fátima Fernández y Juan Carlos Cañete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fátima? Súper bien, estamos súper emocionados con Juanca. No dormimos todavía. Sí, eso significa que hay mucha expectativa. Arañando, sí. Creo que hay demasiada expectativa hacia el trueno entre las bocas, entonces eso nos hace a nosotros también con una adrenalina diferente. Sí, El trueno entre las hojas, una obra cumbre de Augusto Rodabastos, y en ese sentido es precisamente luego conmemorando su centenario de nacimiento. Sí, 100 años. Los 100 años que va a ser el 13 de junio, creo que. Sí. 11 o 13 de junio, no me acuerdo. 13 de junio. Hoy comienza entonces, ¿verdad? Sí, hoy es el estreno a las 21 horas en el municipal y se pueden adquirir las entradas en el teatro. En el teatro. Así es. Exactamente. Son viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas. Los domingos siempre es un poquito más temprano, así que les esperamos a todos. Van a ver un espectáculo. La gente que va a ver, pensando que va a ver El trueno entre las hojas de Isabel Sarli, No es. No vayan a pensar que ella va a ser de Isabel Sarli, que se va a sacar la ropa y se va a bañar en el arroyo. Porque no es. Porque se confunde mucho, no es. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que se está. Realmente es, como estábamos diciendo, una pintura. Se ve muy bello, o sea, visualmente es muy atractivo lo que se propone. Ensayamos mucho tiempo. Esto es bajo la dirección de José Luis y Pablo Arizón, co-dirección, la versión de Arturo Fleitas. Entonces, es un clásico que vale la pena ir a ver, vale la pena ir a apoyar. Lo bien hecho en casa. Somos 11 actores en escena. Y bueno, ya sabemos más o menos de cómo va, de qué trata la obra y es importante. Muy actual, realmente. Sí. Totalmente actual en este momento. Pasan eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es el siguiente: viernes, sábado, 21 horas. Exacto. Y domingo, 20, ¿verdad? Domingo, 20 horas. 20. Las entradas se pueden adquirir en el Teatro Municipal, en la boletería del Teatro Municipal, a partir de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. O sea, te puedes ir a comprar ya anticipadamente. Claro. 50.000 guaraníes nada más en el costo de entrada. Súper accesible, 50.000 guaraníes para lo que es esta obra. Sí. Totalmente popular, realmente. Bueno, sí. Gracias, Fátima. Gracias, Juan Carlos. Vamos gracias a estar ahí. Compromiso hecho. El trueno entre las hojas, hotel, mejor dicho, Teatro Municipal Ignacio Apane. Así es. Seguimos contigo, María E. Impresionante, hola. Freddy. Hola, princesita hermosa. Y no hablamos de Diego, hablamos de una buena forma de vestir, ¿verdad, Diego? Princesita, gracias. Venga, tenemos que hablar de Magistral Confecciones. Magistral Confecciones, que me viste de lunes a viernes aquí en la mañana de cada día. Dos locales para visitar, Quinta, Casi Chile, y también Calle Última y Cario. Dos locales para vestir elegantemente con Magistral Confecciones. Las mujeres que hay en el set. Gracias, chicas, gracias, gracias. Bueno, en realidad son chicos. Bueno. Plato terminado, gordita, linda, mirá, y no hablamos de mi amiga. No hablamos, Mirá lo que es, la carne bien cocinadita, acá de verdad, puré, para que veas. Así que bueno, esta es la propuesta que tengo para vos. Hay puré. Es una obra. Bueno, Fred, felices vacaciones. Que vaya súper bien, merecido descanso. No te vayas. No, yo solamente te quiero recordar lo que le pasó a Rodolfo Friedman cuando se fue. Claro, pero yo ya me casé hace rato. No, pero no importa, no. El lugar es. Cargo para los problemas. Acá me van a encadenar a los Friedman, ya. No me van a echar acá. Nos vamos. Buen día, Nos vamos con la parranda de los tripulantes. Salieron de Levante, y esta locura no existe.
fin de semana.